This message, Acts of the Holy Spirit, by Brother William Marion Branham, was delivered Sunday evening, December 19, 1954, at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje, Los Hechos del Espíritu Santo, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día domingo en la noche, 19 de diciembre de 1954, en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Alrededor de la iglesia, acabamos de tener un servicio fúnebre esta tarde. Tenemos otro en la mañana. Y dije, vamos a la iglesia rápidamente ahora, para no perdernos nada del servicio. Yo no sabía que el hermano Neville iba a decir, suba aquí y hable un poco. Pero estoy muy contento por la oportunidad de poder saludarles de nuevo en el nombre del Señor Jesús, por su amor y bondad y misericordia para todos nosotros. Y para nuestro hermano aquí, el pastor. You know, Brother Neville is a little different from lots of ministers. They just, when a minister, when he gives up his pulpit, that's just a whole lot to him. You just don't realize what it is. Saben, el hermano Neville es un poco diferente a muchos ministros. Ellos solo, cuando un ministro, cuando cede su púlpito, eso es mucho para él. Ustedes simplemente no se dan cuenta lo que significa. But Brother Neville has always been so loving and considerate to always to give up his pulpit when they come in and say, Brother Bill, not only ask you if you want to kind of persuade you to come, you know, it just makes you feel double welcome, and I'm so happy for that. Pero el hermano Neville siempre ha sido tan amoroso y considerado para siempre ceder su púlpito cuando yo vengo y decir, hermano Bill, y no solo pregunta si uno quiere, como que lo persuade a uno para que venga. Ustedes saben. Y eso hace que uno se sienta doblemente bienvenido. Y estoy muy contento por eso. ¿Ven? You just can't turn anyone down like that. It's just so kind and nice in that way. Uno no puede rechazar a nadie así. Ellos son tan amables y agradables en ese sentido. I heard him say his little baby was vomiting and sick. And Brother Junior, I believe it was his baby, I heard coughing back there a few minutes ago. Is that your baby, Junior, that was doing the coughing? And a lot of colds and things going on. We'll have prayer for the sick just in a little bit. Lo escuché decir que su pequeño estaba vomitando y enfermo. Y yo, hermano Junior, creo que era su bebé, el que escuché toser allá atrás hace unos minutos. ¿Es ese su bebé, Junior, el que estaba tosiendo? Y hay muchos resfriados y demás. Oraremos por los enfermos dentro de un rato. Now, I'll just start where I left off this morning, over in the fourth chapter of Acts. And so, and begin, I believe, along about the 10th verse of the fourth chapter of the Acts of the Apostles, or Acts of the Holy Spirit in the Apostles. Ahora, solo empezaré donde quedé esta mañana, entonces. Allí en el capítulo 4 de Hechos. Y así que, y creo que empezando alrededor del versículo 10 del capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, o los Hechos del Espíritu Santo en los Apóstoles. Amen. We always think that, call that the Acts of the Apostles, but it wasn't the Acts of the Apostles, it was the Holy Spirit in the Apostles acting, you see. The man themselves were man, and they couldn't act. Ven, siempre pensamos que le llamamos los Hechos de los Apóstoles, pero no fueron los Hechos de los Apóstoles. Era el Espíritu Santo en los Apóstoles, actuando. Ven, los hombres, ellos en sí, eran hombres, y no podían actuar. Before I go any farther, I was sitting by Brother Wood just a few moments ago, and a certain little fellow has been around the church here for a long time. He's always wanted to find his place. Antes de continuar, yo estaba sentado atrás con el hermano Wood hace solo unos momentos. Un cierto amiguito que ha estado por aquí en la iglesia por mucho tiempo, él siempre ha querido encontrar su lugar. I believe I could tell him if you just do it in singing, Brother Temple, you might do one thing and another, but you're a good singer, so I sure appreciate that.
Yo creo que podría pedirle, si él quisiera hacerlo, es cantar. Hermano Temple, usted puede hacer una cosa y otra, pero usted es un buen cantante. Así que yo por supuesto aprecio eso. You just turn yourself loose to sing and God will use you, but you're head around on everything else but the right thing. Get into the singing, that's your talent, you have to use that. Y si usted solo se entregara al canto, Dios lo usaría, pero usted está alrededor de todo lo demás, excepto lo correcto. Entre en el canto. Ahí está su talento. Usted tiene que usarlo. Wonderful. I like that old-time singing, don't you? Yes, sir. Hear that way back. I like that, Brother Neville. I sure do. Es maravilloso. Me encanta ese canto de antaño. ¿A ustedes? Sí, señor. Escuchar eso a la antigua. Me gusta, hermano Neville. Sin duda. Enjoy Brother Neville's preaching and everything, and I certainly enjoy that fine old-fashioned singing that he and the sisters does too on the radio program. No, yo disfruto la predicación del hermano Neville y todo lo demás, y ciertamente también disfruto de ese fino canto a la antigua que él y las hermanas cantan en el programa de radio. If you all have never heard them yet, many of you, well, turn in every Saturday morning and listen to them, and you'll certainly be blessed. Si ustedes no los han escuchado aún, muchos de ustedes, pues, sintonizan cada sábado en la mañana y escúchenlos, y de seguro serán bendecidos. Why, my wife and kiddies and everybody's watching that program just like if I was going to be down there myself, and I was down there, one of the loved one in the family. Pues, mi esposa y los niños y todos están pendientes de ese programa, tal como si yo mismo fuera a estar allí. Y yo estuve allá. Es uno de los que la familia ama. We look forward to that program on Saturday morning. And we're so glad of it. Esperamos ese púlpito o ese programa el sábado en la mañana. Y estamos muy contentos por eso. You know, this morning there was something happened here that I can't get over yet. Was that about that baby? I had the most mysterious feeling about that. ¿Saben? Esta mañana hubo algo que sucedió aquí que yo aún no puedo olvidar. Fue lo de ese bebé. Tuve la sensación más misteriosa por eso. And I'm just wondering, when I got up this morning, I looked at the wife and I said, honey, I either had a dream or a vision. And I said, I'm not going to say it was a vision because I might have been asleep. Y yo solo me pregunto, cuando me levanté esta mañana, miré a mi esposa y dije, cariño, yo o tuve un sueño o una visión. Y dije, no voy a decir que fue una visión porque podría haber estado dormido. But I said, it's just surreal, and I was sitting up in a room when it ended. I said, I don't remember when I got up at the vision when it struck me. Pero dije, es tan real. Y yo estaba sentado allá arriba en el cuarto cuando terminó. Dije, aunque no recuerdo cuando me levanté, para de la visión cuando me impactó. But when I got down here and seen all those things moving just away, and I'd called Sister Cox and told her a few days ago about a baby of that same type, and that must have been the baby. Pero cuando llegué acá, eso, y yo vi todas esas cosas sucediendo así exactamente. Y yo había llamado a la hermana Cox y le conté hace unos días acerca de un bebé de esa misma clase. Y ese debe haber sido el bebé. And the little fella, his eyes are eat out with cancer. It's a little eye here is done gone and just the hull sticking there. Just went over the other eye and the baby is just laying lifeless. Y el pequeñito, sus ojos están carcomidos por el cáncer. Su ojito aquí ya no lo tiene. Y apenas tiene un hueco allí. Se le pasó al otro ojo. Y el bebé está acostado inmóvil. And a famous surgeon in Louisville told the mother to bring it over here to me to be prayed for. And so all, I just believe that God was giving, has given a vision for that baby. Y un famoso cirujano de Louisville le dijo a la madre que me lo trajera aquí para orar por él. Así que eso. Y entonces todo, yo simplemente creo que Dios estaba de una visión para ese bebé. And just as sure as I believe I'm standing at this platform tonight, that baby's healed. Amen. Y tan cierto, como creo que estoy de pie en esta plataforma esta noche, ese bebé está sano. Sí, señor. I very seldom, Brother Cox, ever get mixed up in things of that type.
Now, I did one time, I couldn't get it just clear by Brother George Wright. Brother McDowell had called me up to go to his worker, Charlie's mother, up there. Yo muy rara vez, hermano Cox, me involucro en cosas de ese tipo. Ahora, lo hice una vez. No pude aclarar lo del hermano George Wright cuando el hermano McDowell, me había llamado para ir a su trabajo. O fue la madre de Charlie allá arriba. And she's laying lifeless in the hospital nearly, and Brother Mac wanted me to go, so I went up to see the baby. Y ella estaba casi sin vida, postrada en el hospital, y el hermano Mac quería que yo fuera, así que yo fui a ver al bebé. I've been down at Brother George's for 4 days, and I loved him, but with all my heart, I believe he was going. That's right, I believe he was dying, and the doctors, there's no chance for him, blood clots going to his heart, so there was nothing could be done. Y yo había estado allá donde el hermano George por 4 días, y yo lo amaba. Pero con todo mi corazón, yo creía que él se estaba yendo. Así es, yo creía que él se estaba muriendo. Y los doctores no tienen ninguna posibilidad. Los coágulos de sangre iban a su corazón, así que no había nada que hacer. Mrs. Wright, sitting here, our sister, asked what I thought about it. After 4 days of praying for him, I said, I believe he's gone. La señora Wright, sentada aquí, nuestra hermana, me preguntó qué pensaba al respecto. Después de 4 días de orar por él, dije, yo creo que él partirá. And little Edith asked me about it, I wouldn't tell her. I said, oh, but she still had faith. She believed. She held on. Y la pequeña Edith me preguntó por eso. No le quise decir. Yo dije, oh, pero ella aún tenía fe. Ella creyó. Ella se aferró. And Brother Shelby is sitting back there, just like if he's my own blood brother. He met me out there. He said, what do you think about Dad? I said, Shelby, I really believe he's going. Ni yo, el hermano Shelby está sentado allá atrás. Es como si fuera mi propio hermano de sangre. Él me vio allá afuera, dijo, ¿qué piensa de lo de papá? Yo le dije, Shelby, realmente creo que él va a partir. I said, I believe he's going away from us. I said, well, he's 73 years old. He's lived his time out. God only promised him 70. I said, I believe he's gone. Dije, yo creo que él no se está dejando. Le dije, bueno, él tiene 73 años y él ya ha vivido su tiempo. Y Dios solo le prometió 70. Dije, yo creo que él partirá. And that night, when I got home from down there, Brother Mac was just persistent that I should go up there. And Charlie drove me up there, got up there, never got back to way in the night or early in the morning. And I just went and prayed for the woman's all I could do. Y esa noche, cuando regresé a casa de allá, el hermano Mac insistió en que debiera allá. Y Charlie me condujo hasta allá, lejos. Él llegó por allá y no regresó hasta bien entrada, la noche o temprano en la mañana. Y yo solo fui y oré por la mujer. Fue todo lo que pude hacer. And when I come home, went in the room and undressed and got ready for bed. And when I did, I heard somebody talking. I looked over there and there was a gray-headed woman. Y cuando volví a casa, entré al cuarto y me desvestí. Me preparé para ir a la cama. Y cuando lo hice, oí a alguien hablando. Miré hacia allá y había una mujer con la cabeza canosa. And she was standing in the kitchen talking to somebody on her telephone. It happened to be it was that boy's mother. That's right. Y ella estaba parada en una cocina, hablando con alguien en el teléfono. Y resultó ser que era la madre de ese muchacho. Así es. And then I seen the old willow tree right beside of Brother George's house, and I seen clods of falling of mud or dirt, kind of clay looking, and it was dirt and it was mud, and he said it was grave. Y yo entonces vi el viejo árbol de sauce justo al lado de la casa del hermano George, y vi unos terrones cayendo de lodo, tierra que parecían barro, y era tierra y era lodo, y él dijo que eso era la tumba. Something about a grave and about many of those was laughing at him would be in their grave for him or something like that. Algo acerca de una tumba y sobre muchos de los que se reían de él, que estarían en sus tumbas antes que él o algo así. Now, I couldn't understand it just right, so quickly I got a hold of Sister Wright and called her and told her, Sister Wright, I believe it was, that I didn't get the vision just what it was. Y no pude entenderlo correctamente, así que rápidamente me puse en contacto con la hermana Wright y la llamé y le dije a la hermana Wright, creo que era, que no capté lo que era la visión.
However, this Charlie's mother went home and was at home and talked on the phone and everything is like the vision said. I think she's gone on now. Sin embargo, la madre de Charlie fue a casa y estaba en casa y habló por teléfono y todo fue tal como la visión dijo. Yo creo que ella ya partió. But she went home just as it said when they said she couldn't even live till morning. But she did. Now, that was just in regard to God let us know it, he'd answered her prayer. Pero ella se fue a casa tal como se dijo, cuando dijeron que ella ni siquiera podría vivir hasta la mañana. Pero vivió. Ahora, y eso fue solo Dios dejándonos saber que él había contestado nuestra oración. Someone asked the other day, or either the man who wrote the book recently said, a man that had prostate trouble, and said he was healed, and a year later said he was sick again. Why, absolutely. Alguien preguntó el otro día, o el hombre que escribió el libro recientemente, dijo, un hombre que tenía problemas de la próstata y dijo que fue sanado. Y un año después dijo que estaba enfermo de nuevo. Pues, por supuesto. Be healed tonight and sick again in the morning. Of the same thing. You can be a sinner tonight and you can be a sinner tonight and a Christian in the morning. You can be a Christian tonight and a sinner in the morning. Sure. Usted puede ser sanado esta noche y enfermarse de nuevo en la mañana de la misma cosa. Usted puede ser un pecador esta noche y un... Usted puede ser un pecador esta noche y un cristiano en la mañana. Usted puede ser un cristiano esta noche y un pecador en la mañana, seguro. A doctor can give a man penicillin for a bad cold or pneumonia and heal him right now, and they can give an examination, be perfectly clear, not a bit of pneumonia about him or fever, and tomorrow he can die with pneumonia, the same thing. Is that right? Nothing to do with it. Un médico puede darle penicilina a un hombre para un resfriado severo o una neumonía y sanarlo ahora mismo. Y podrían hacer un examen, estar perfectamente limpio, sin una pizca de neumonía ni fiebre. Y mañana él puede morir con neumonía. Es lo mismo. ¿Es correcto? Eso no tiene nada que ver. ¿Ven? Es nada más que atragantarse con un mosquito y tragarse un camello, como dice el viejo refrán. But anyhow, then coming back, I'm telling Sister Wright, I went then and I had a vision again and seen Brother George Wright sitting right back there and me coming in the door. Pero de todos modos, entonces, regresé y le dije a la hermana Wright. Entonces me fui y tuve una visión de nuevo. Y vi al hermano George Wright sentado allá atrás y yo entrando por la puerta. He come right down through here and crossed this aisle and went right down there and shook my hand, walking. Él vino justo por aquí y cruzó este pasillo. Y fue justo allí y estrechó mi mano, caminando. He couldn't walk. He all his conditions. Blood clot just turned his legs right down like that. The doctor says it's going to his heart. He'd die at any time. So, he's 73 years old. It wasn't an earthly chance for him to live. Él no podía caminar. Todos ustedes conocen su condición. Un coágulo de sangre le había torcido las piernas así. Y el médico dijo, está yendo a su corazón. Morirá en cualquier momento. Así que, a los 73 años... no había posibilidad terrenal para que él viviera. And I come back and told the church. Called Sister Wright. Not only that, but I went down there. And there his house, people, two men were sitting in his house. Was it right, Brother George? Y yo regresé y se lo dije a la iglesia. Llamé a la hermana Wright. No solo eso, sino que fui allá. Y allí en su casa, las personas, dos hombres estaban sentados en su casa, creo, esa mañana. ¿No fue así, hermano George? Two men was in your house the morning and I come there, the fellow over next door and some other big fella. Dos hombres estaban en su casa la mañana que yo fui allí. El vecino de al lado y otro hombre grande. I said, oh, yes, sir. You left the talk to Grandma. Was that right, Edith? Yeah. And there was he was in bad shape. Yo dije, oh, sí, señor. Creo que no fue así, Edith. Sí. Y había dos. Sí, él estaba en mal estado. But I said, don't let nothing bother you. Because Brother Wright's a coming to the tabernacle, walking again. For thus saith the Lord. Pero yo dije, no se perturbe por nada. Pues el hermano Wright va a venir al tabernáculo, caminando de nuevo. Porque es así, dice el Señor. I got mixed up when I said there's something about a grave. And what it was then, when the vision was revealed to me clear what it was, it was those who had made fun of him about leaving the church that he was with that didn't believe in divine healing, and he'd see their graves of them, know that they'd go before him. Me confundí con eso. Yo dije, hay algo con relación a una tumba.
Y lo que era entonces, cuando la visión me fue revelada claramente, lo que era que aquellos que se habían burlado de él por dejar la iglesia con la que estaba, que no creían en sanidad divina, que él vería acabar sus tumbas y sabría que ellos partirían antes que él. How many is left since then? Four or five that have been buried since I got better. And my preacher that picked me out of my church was put away about 2 years ago. Is the Lord right? Amen, sir. Sure is. ¿Cuántos quedan desde entonces? ¿Tiene la razón el Señor? Sí, Señor. Seguro que sí. That's five, about that's four, and that'd be five. Five is gone, and it hasn't been a year yet, has it, Brother George? Son cinco de esos cuatro, y ese serán cinco. Cinco han partido, y aún no ha pasado un año, ¿verdad, hermano George? Just about a year this time. That's what it was. See, when the Lord speaks, it's absolutely perfect. You can just watch it right down. I've never seen one of it fail. Cerca de un año para este tiempo. Eso es lo que era, ¿ven? Cuando el Señor habla, es absolutamente perfecto. Usted lo puede observar justo hasta el final. No he visto fallar ninguna de ellas. And no matter what, if our beloved doctors and things have worked with that baby and everything has been done, I'm not positive, but I'm almost positive, and that's the very same thing, because I've seen that woman with that stuff on her, you know, makeup's on her lips, And it was standing where that my wife's funeral was preached. Y sin importar qué, si nuestros amados médicos y demás han tratado a ese bebé, me han hecho de todo. No estoy seguro, pero estoy casi seguro de que eso es lo mismo. Porque he visto a esa mujer con esa cosa puesta, ustedes saben, maquillaje en sus labios, y estaba de pie donde se ofició el funeral de mi esposa. And the baby looked like my baby Sarah back there. And that's the baby, I'm almost positive. If it is, there is nothing else in the world, but I've seen that baby from death come to life. Amen. Y el bebé se parecía a mi bebé, a Sara allá atrás, ¿ven? Y ese es el bebé, yo estoy casi seguro. Si es así, no existe nada más en el mundo. Pero he visto a ese bebé de la muerte volver a la vida, ¿ven? And he'll live just as certain as God is in heaven tonight, and his words are true. Yes, sir. I believe it with all my heart. So we'll watch and see. Y vivirá tan cierto como Dios está en el cielo esta noche y sus palabras son verdaderas. Sí, Señor. Yo lo creo con todo mi corazón. Entonces observaremos y veremos. The Lord is marvelous, isn't he? How good he is to us. El Señor es maravilloso, ¿verdad que sí? Cuán bueno es Él con nosotros. Now we were studying this morning over in the book of Acts about the church just becoming a fire with the glory of God. Ahora, estábamos estudiando esta mañana allá en el libro de los Hechos acerca de la iglesia encendiéndose con la gloria de Dios. How did the Lord Jesus just come as a witness to the earth that he was the Son of God? ¿Cómo es que el Señor Jesús había venido como un testigo a la tierra de que Él era el Hijo de Dios? How they had great confidence in Him and how He had told them that it was impossible for Him in body flesh to be in everybody. He could only be in one body. Como habían tenido gran confianza en Él y como Él les había dicho que era imposible que Él, en un cuerpo de carne, pudiera estar en todos. Él solamente podía estar en un solo cuerpo. But then if he went away, he would return again in spirit form, and then he would come to every hungry heart that hungered and thirsted for him. And the very works that he did here on earth, he would continue in his church unto the end of the world. Pero luego, si él se iba, él regresaría de nuevo en forma de espíritu. Y entonces él vendría todo corazón hambriento que tuviese hambre y sed de él. Y las mismas obras que hizo aquí en la tierra, él continuaría en su iglesia hasta el fin del mundo. Aren't you glad you're in that church tonight? Not under the, not this church roof. I mean, in the church, there's only one church. And you don't join it? You can't take a paper in it? You're just born in it, that's all. ¿No están contentos de estar en esta iglesia esta noche?
No bajo el, no de este techo de la iglesia. Me refiero en la iglesia. Solamente hay una iglesia. Y usted no se une a ella. Usted no puede llevar un documento para entrar a ella. Usted sencillamente nace en ella. Eso es todo. And you're born in that church, and it's by grace that you're born into it. You couldn't hunger to come into it. You have no desire of it. You hate the very thoughts of it, unless God Himself has ordained that you should be in that church. Y usted nace en esa iglesia, y es por gracia que usted nace en ella. Usted no podría sentir hambre de entrar en ella. Usted no tiene ningún deseo de ella. Usted detesta el solo pensar en eso. A menos que Dios mismo haya ordenado que usted debería estar en esa iglesia. If you'll ever be in that church, God knew it before the foundation of the world that you'd be in that church, and He ordained and predestinated you to be in that church. Isn't that marvelous? Y si usted fuera, si usted alguna vez va a estar en esa iglesia, Dios lo sabía antes de la fundación del mundo, que usted estaría en esa iglesia. Y Él lo ordenó y lo predestinó a usted para estar en esa iglesia. ¿No es maravilloso? All that hear my voice shall come to me. Is that right? And all the Father has given me will come to me. And I'll raise him up again at the last day. Todos los que oyen mi voz vendrán a mí. ¿Verdad que sí? Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo lo resucitaré en el día postrero. See, now people say, I don't believe in such stuff. Don't despise them, feel sorry for them. See, pray for them, because they haven't got nothing in here and probably never will have nothing to make them believe with. Ven, ahora las personas dicen, yo no creo en tales cosas. No los desprecien. Sientan pena por ellos, ven. Oren por ellos, porque ellos no tienen nada aquí adentro y probablemente nunca tendrán nada para hacerlos creer. They believe it from a theological standpoint. They say, well, yes, I believe it. That's just, but I mean, they can't believe unless it's really God in our heart. Amen. Ellos lo creen desde un punto de vista teológico. Ellos dicen, bueno, sí, yo creo que eso es solo. Pero me refiero a que ellos no pueden creer a menos que sea realmente Dios en el corazón. ¿Ven? And you can't, Jesus said, he that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life. Y usted no puede. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna. Not because he joined church, not because he was baptized, not because he did this, because he shouted, because he did this other. No, porque él se unió a la iglesia. No porque fue bautizado. No porque hizo esto. Porque gritó. Porque él hizo esto otro. Them things are all right, joining church, baptizing, shouting. But he said he has everlasting life because he has believed. Esas cosas están bien, unirse a la iglesia, bautizarse, gritar. Pero él dijo, él tiene vida eterna por cuanto ha creído. Amen. Now, in Acts 2:38, Peter said, repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ahora, en Hechos 2:38, Pedro dijo, arrepentíos, cada uno de vosotros, y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. And I've wondered through the years when I'd see that and read, I thought, Lord, here comes men and women. I've seen them come to the altar and kneel down and cry and pray, go and be baptized in the name of the Lord Jesus, and a week later be out with the world again. Y me he preguntado, a lo largo de los años, cuando veía eso y lo leía, pensaba, Señor, aquí pasan hombres y mujeres. Los he visto venir al altar y arrodillarse, y llorar, y orar, ir y ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y una semana después, están de nuevo afuera con el mundo. Thought, oh, God, surely your word's not wrong. I just can't understand it. But if you, Lord, if I'll continue with you, you said your word would abide in me. Pensaba, oh, Dios, sin duda, tu palabra no está errada. Yo sencillamente no puedo entenderla. Pero tú, Señor,
Si continúo contigo, tú dijiste que tu palabra permanecería en mí. So I continue with him until now I see what it is. He's made it known, see? Así que continué con él hasta que ahora veo lo que es. Él lo ha dado a conocer, ¿ven? And I never knew it until the Lord just opened it up one day and there it was, standing right before me. That I've seen them people wasn't what they were at the beginning. See? That no man can come to me except my Father draws him. Y yo no lo entendí hasta que el Señor sencillamente lo abrió un día. Y allí estaba abierto delante de mí. Entonces vi que esas personas no eran lo que eran al principio. Ven que ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. It's not he that wants to be, it's God that elects it to be. Amen. It isn't whether you want it or not. You have nothing to do with it. It's God. No es el que quiere serlo. Es Dios el que lo escoge para que lo sea. No es si usted quiere serlo, no. Usted no tiene nada que ver con eso. Es Dios. He hardens whom he will harden. He has mercy on whom he will have mercy. That's right. Él endurece al que quiere endurecer. Él tiene misericordia de quien él quiere tener misericordia. Así es. And no matter who you are, what position you have, whether you're the president or whether you're a bum on the street, doesn't make a bit of difference. God has mercy on whom he will have mercy. Y no importa quién sea usted, qué posición tenga, si usted es el presidente o es un vagabundo en la calle, no tiene la más mínima diferencia. Dios tiene misericordia de quien él quiere tener misericordia. And before the world began, He ordained that so many people down through the ages who they was would be saved, and every one that he ordained will come to him. Amen. That's right. Yeah. Everyone will come, and none of them will be lost. Y antes de que el mundo comenzara, él ordenó que una cantidad de personas a lo largo de las edades, los que fueran, que serían salvos, y todos los que él ordenó vendrán a él. Así es, cada uno vendrá. Y ninguno de ellos se perderá. Él lo ha ordenado. Dijo que habría una iglesia allí. Ella estaría sin mancha. Ella estaría sin arruga. And now, as the ages moved on, and we've seen them this morning in the lesson, those great orthodox teachers, just as renowned and polished Amen. As they could be, just as holy as they could walk on the earth, And the Bible, listen, the Bible said they were found blameless. Y ahora, a medida que las edades avanzaron, y las vimos esta mañana en la lección, y a esos grandes maestros ortodoxos, renombrados y pulidos a más no poder, tan santos como podían caminar en la tierra. Y la Biblia, escuchen, la Biblia dice, ellos fueron hallados irreprensibles. Because they said, oh, I wouldn't touch that, I wouldn't do this, see? But that was not grace. That was works. Porque ellos decían, oh, yo no tocaría eso, yo no haría esto, ¿ven? Pero eso no era gracia. Esas eran obras. Yes. And we're saved not by works what we do. It ain't what I've done that saved me. It's what Christ done that saved me. Amen. Not what I have no holiness. Y no somos salvos por las obras, por lo que hacemos. No es lo que yo hice, lo que me salvó. Es lo que Cristo hizo, lo que me salvó. ¿Ven? No lo que yo no tengo santidad. If I tried to say, well, I quit drinking, I quit smoking, I quit stealing, lying, so forth, that's what I done. See? That would be my own. I have something to brag about. Si yo quisiera decir, bueno, yo dejé de beber, dejé de fumar, dejé de robar, de mentir y demás. Eso es lo que yo hice. ¿Ven? Eso sería por mi cuenta. Yo tendría algo de qué presumir. But I didn't quit nothing. He just come to me and took it out of me. That's it. Then it ain't what I done, it's what he done. Pero yo no dejé nada. Él sencillamente vino a mí y lo sacó de mí. ¿Ven? Eso es. Entonces, no es lo que yo he hecho. Es lo que él hizo. And then the Holy Spirit then abides in. And grows daily, just grows, makes itself greater and greater, pushes out the things, the cares, the temptations. As you overcome them, the Holy Spirit takes its place.
Y luego, el Espíritu Santo entonces mora dentro y crece diariamente. Solo crece, haciéndose a sí mismo más y más grande. Saca las cosas, los afanes, la tentación. A medida que usted las vence, el Espíritu Santo toma su lugar. You know what? If you got a real bad temptation of something that's not right, overcome that thing a few times and watch if your testimony doesn't bloom on account of it. ¿Sabe qué? Si usted tiene una tentación muy fuerte de algo que no es correcto, venza esa cosa unas cuantas veces y mire si su testimonio no florece a causa de eso. Look at Samson. When he found the lion run out to kill him, and he slew the lion when the power of God came up on him, slew him with his bare hands. Just probably pulled his jaws apart. A little bitty curly-headed shrimp about that high. Miren a Sansón. Cuando él halló, el león corrió para matarlo. Y él mató al león cuando el poder de Dios vino sobre él. Lo mató sin nada en la mano. Probablemente le desgarró las mandíbulas. Un pequeño enano de cabello rizado, como de esa altura. Little bitty old fellow, scrawny, look on the street, seven little locks hanging around his head like a little sissy. And he wasn't more than a little sissy until the Spirit of God came upon him. Un individuo pequeño, de apariencia flacucha, en la calle. Siete guedejitas le colgaban de la cabeza, como un afeminadito. Y él no era más que un afeminadito, hasta que el Espíritu de Dios venía sobre él. Now, it wouldn't be hard to believe that a great big giant could slay a lion with his hands. I believe he could do it. But what's the funny thing? What's this little bitty fellow done? Ahora, no sería difícil creer que un gran y tremendo gigante podría matar a un león con sus manos. Yo creo que él podría hacerlo. Pero lo extraño fue que este individuo pequeño lo hizo. But the Spirit of the Lord came upon him and he slew the lion, threw it over to one side, and bees built their hive in there, and Samson, the sweetest honey he ever eat, come out of the carcass of that kill lion. Is that right? Why, he overcome it with the power of God. Pero el Espíritu del Señor vino sobre él y mató al león, arrojándolo a un lado. Y las abejas hicieron su colmena allí dentro. Y Sansón, la miel más dulce que él jamás había comido, salió de ese cuerpo muerto, de ese león muerto. ¿Es así? ¿Por qué? Él lo venció con el poder de Dios. And if you've got something you want to eat some sweet honey from, just overcome it with the power of God. That's right. Watch how good it is. Y si usted tiene algo de lo cual quiere comer un poco de miel dulce, solo vénzalo con el poder de Dios. Así es. Vean lo bueno que es. Oh, my. Pass by, maybe you've been a drunkard, and you have time to smell whiskey or beer or something. You want to drink it. Oh, vaya. Pasar por... Quizás usted ha sido un borracho, y todavía, cada vez que usted huele whisky o cerveza o algo así, usted quiere bebérselo. Overcome it by the power of God and pass by one down and see what a feeling you got in your heart when all the things dead and gone, man. Amen. All finished, all my. That sweet honey. You get out of it. Vénzalo por el poder de Dios. Y pase alguna vez y vea la sensación que tendrá en su corazón cuando ya toda la cosa esté muerta y haya quedado atrás. Todo ha terminado. Oh, vaya, esa dulce miel que usted saca de ahí. Now, these people had really overcome. On the day of Pentecost, they were all filled with the Holy Ghost. The powers of God was upon them. Ahora, estas personas realmente habían vencido. En el día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Los poderes de Dios estaban sobre ellos. They had gifts given to them to speak with tongues and everything. They were just having a marvelous time and the church was on fire. Les fueron dados dones para hablar en lenguas y todo lo demás. Estaban pasando un tiempo maravilloso y la iglesia estaba ardiendo. Now I'll approach from another little standpoint here from Stephen during this time to get back to my original text again if I can. Ahora voy a verlo desde otro ángulo aquí. Con Esteban, en este momento, hasta que vuelva a mi texto original, si puedo. Notice, there's a man by the name of Stephen. He was not one of the apostles. No, he wasn't. He was just a deacon. But old brother, he got something in his heart. He couldn't stand still. Fíjense, había un hombre llamado Esteban. Él no era uno de los apóstoles. No, no lo era. Él era solo un diácono. Pero, oh, hermano, él tenía algo en su corazón. Él no podía quedarse quieto. That's why every
man is when he gets it in his heart. Just can't stand it, my. He's got to tell somebody. Así es todo hombre cuando recibe aquello en su corazón. Simplemente no puede quedarse quieto. Él tiene que decírselo a alguien. And here he was down the street holding a revivalist, having a glorious time. Why, it's like a house on fire and a high wind. You just couldn't stop him, that's all. Y aquí estaban ellos, afuera en la calle, en un avivamiento, y pasándolo gloriosamente. Pues era como una casa en llamas, con viento fuerte. Usted no podría detenerlo, eso es todo. So they picked him up down on the street and towed him into Sanhedrin court. Said, brother, we'll fix that guy. We'll stop all this fanaticism. Así que ellos lo arrastraron allá en la calle y lo arrastraron hasta el tribunal del Sanedrín. Dijeron, hermano, vamos a arreglar a ese muchacho. Vamos a detener todo este fanatismo. And they put him in jail for the morning. The Sanhedrin court met maybe a half a million people or more gathered out there. They pushed the little Stevens out there. Y lo encerraron en la cárcel hasta la mañana. El tribunal del Sanedrín se reunió. Quizás medio millón de personas o más se reunieron allí. Sacaron allá afuera al pequeño Esteban, a empujones. But when he come out, brother, he come out and his face shined like an angel. Amen. Brother, I don't imagine like the light shining, but it shined with a countenance that nobody was talking about. Yeah. Pero cuando salió, hermano, él salió y su rostro resplandecía como un ángel. Hermano, no me la imagino como una luz resplandeciente, sino que resplandecía en su semblante, porque él sabía de lo que estaba hablando. Amen. I don't imagine an angel would be maybe like a shining, a light or something shining, but it meant his shine was this, that he understood what he was speaking about. Yo no creo que un ángel sea quizás como un resplandor, una luz o algo resplandeciente, sino que significaba que resplandecía con esto. Que él sabía de lo que estaba hablando. Amen. The Bible said that he had boldness. Walked out there stern and said, ye men of Israel, stand by himself like a lamb amongst 10,000 hungry wolves, gnashing for his blood. La Biblia dice que él tenía valentía. Salió allá afuera con firmeza y dijo, varones israelitas, parado solo. Como un cordero entre 10,000 lobos hambrientos, dentellando por su sangre. Dijo vosotros, varones israelitas, y todos vosotros de Judea, y demás, y padres. Let it be known unto you, the God of Abraham, the God of our fathers appeared to Abraham, brought him up out of Chaldea, giving the promise of this land, and into him brought in Jesus Christ, whom you by wicked hands has crucified and slain. Sabe de esto, el Dios de Abraham, el Dios de nuestros padres apareció a Abraham, lo sacó de Caldea y le dio la promesa de esta tierra, y por medio de él trajo a Jesucristo, a quien vosotros, por manos de inicuos, matasteis, crucificándole. And when he got through with saying that, he said, oh, you stiff-necked, uncircumcised, the heart and ears, you always resist the Holy Ghost like your fathers did, so do you. Y cuando terminó de decir eso, él dijo, oh, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Oh, my, I like to hear that sermon on a recording. Brother Beeler, wish you'd got that one. Yes, sir. Oh, vaya, me gustaría escuchar ese sermón en una grabación. Hermano Beeler, ojalá tuviéramos esa. Sí, señor. He said, oh, you stiff-necked, uncircumcised, the heart and ears, you always do resist the Holy Ghost like your father said. So do you. Brother, that wasn't pulling any punches, was it? When you know his blood would be shed like that. Él dijo, oh, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Hermano, eso no era andar con rodeos, ¿verdad? Cuando él sabía que su sangre sería derramada de esa manera. The Bible said he was a man full. Full of what? Full of foolishness. No, sir. Full of theology. No, sir. He was full of the Holy Ghost. La Biblia dice era un hombre lleno. ¿Lleno de qué? ¿Lleno de insensatez? No, señor. ¿Lleno de teología? No, señor. Él estaba lleno del Espíritu Santo. After all these great fine qualities laid because he'd been filled, the world had been pushed out, and the Holy Ghost was in him. Ahí es donde estaban todas estas grandes y finas cualidades, porque él había sido lleno, el mundo había sido expulsado, y el Espíritu Santo estaba
en él. He's a man full of the Holy Ghost. Yeah. My stopping, you couldn't do it. There was no stopping. He was burning up, brother. He had to preach the gospel. Amen. And he preached the gospel and done miracles and signs. Él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Vaya, detenerlo. Usted no podría hacerlo. No había forma de detenerlo. Él estaba ardiendo, hermano. Él tenía que predicar el Evangelio. Y él predicó el Evangelio. Y obró milagros y señales. And after a while, when they gnashed up on him, drug him from the courts and chucked him out there and slayed him, and they threw clods and rocks at him till they mashed him to death. Y un rato después, cuando dentellaban contra él, lo arrastraron desde los tribunales y lo sacaron allá afuera y lo mataron y le arrojaron terrones y piedras, moliéndolo hasta dejarlo muerto. Saying that was Paul, give witness of it. And when Paul looked down and seen Stephen dying, Stephen looked up and said, I see the heavens open. Amen. Pablo estaba parado allí, presenciando eso. Y cuando Pablo bajó la mirada y vio a Esteban moribundo, Esteban levantó la mirada y dijo, veo los cielos abiertos. I see the heavens open and Jesus standing at the right hand of God. Veo los cielos abiertos y a Jesús que está a la diestra de Dios. Paul looked down and he scratched his head. Look, what's happening? He said, Lord, lay not this sin in their charge. And fell asleep in the arms of God rocked. Pablo miró hacia abajo. Yo me imagino que se rascó la cabeza y pensó, ¿qué está sucediendo? Él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y durmió en los brazos de Dios, arrullado. Why, he never fell another rock from that time on. God rocked him to sleep in his arms like a mother would her suckling babe. ¿Por qué? A partir de ese momento, él no sintió otra roca. Dios lo arrulló para que se durmiera en sus brazos. ¿Cómo lo haría una madre con su bebé de pecho? God carry him on the bosoms of Christ to the throne of God, where he's in peace and numbered among the martyrs, with the martyrs crowned immortal standing among man. That was Stephen, filled with the Holy Ghost. It's right. Dios lo llevó al seno de Cristo, hasta el trono de Dios allá donde Él está en paz, y es contado entre los mártires, con una corona de mártir allí, esta noche, inmortal, parado entre los hombres. Ese fue Esteban, lleno con el Espíritu Santo. Así es. The clods have lost their feeling. The big rocks as they was hitting against his head. God rocked him to sleep. Los terrones ya no se sentían, las grandes rocas. Cuando golpeaban contra su cabeza, Dios lo arrulló hasta que se durmió. Amen. The Bible never said he died. The Bible said he fell asleep. Amen. Amen. That's the way Christians die. Amen. La Biblia no dice que él murió. La Biblia dice durmió. Amén. Así mueren los cristianos. Amén. All right. Now they're having a great time. That report come back. Like brother... Neville said a while ago, and I just kind of pumped up the apostles and so forth. They had to do something about it. Right on out they went again, just as hard as they go preaching the gospel. Muy bien, ahora, ellos lo estaban pasando muy bien. Ese reporte llegó, como dijo el hermano Neville hace un rato. No solo como que hinchó a los apóstoles y demás. Ellos tenían que hacer algo al respecto. De inmediato, se fueron de nuevo, salieron de nuevo tan fuertemente como pudieron avanzar. Predicando el Evangelio. Peter and John, two injured, unlearned men, passed up to the gate called Beautiful. My, the devil said, well, now they're just out there preaching, so it won't hurt anything. Now all these people believe in preaching and everything. Pedro y Juan, dos hombres del vulgo y sin letras, pasaron por la puerta llamada La Hermosa. Vaya, el diablo dijo, bueno, ahora solo andan por ahí predicando, así que eso no afectará a nada. Entonces, todas estas personas creen en la predicación, todo. But when they passed through the gate called Beautiful, there lay a man, the Holy Ghost said, Peter, that man can be healed. He's got faith when he perceived he had faith to be healed. Pero cuando ellos pasaron por la puerta llamada La Hermosa, allí yacía un hombre. El Espíritu Santo dijo, Pedro, ese hombre puede ser sanado. Él tiene fe. Cuando él percibió que tenía fe para ser sanado. He said, stand up on your feet. You picked him up and held him till his ankle bones received strength, and away he went leaping and jumping and praising God. Dijo, levántate. Y él lo levantó y lo sostuvo hasta que se le afirmaron los tobillos. Y él se fue saltando y brincando y alabando a Dios. You know what? That call
never did do that. ¿Saben algo? Eso causó más problemas que toda la predicación que ellos habían hecho. Brother, you just let something on the phenomenal side start. Watch how ever roll a hound of hell go to hollering at him craving blood. Is that right? Amen. True. Hermano, solo deje que suceda algo en el lado fenomenal y observe cómo todo canalla. Perros de cacería infernales van a gruñirle, ansiando sangre. ¿Verdad que sí? Es cierto. I tell you, Peter preached a sermon on the day of Pentecost and 3,000 souls were saved. The devil never even moved out of his bed. That's right. Oh, well, let him alone. See? Les digo, Pedro predicó un sermón en el día de Pentecostés y 3,000 almas fueron salvas. Y el diablo ni siquiera se movió de su cama. Así es. Oh, bueno, déjenlos tranquilos. ¿Ven? But he passed through the gate called Beautiful the next day and healed a man crippled from his brother's wounds and all hell turned loose on him. That's right. Pero él pasó por la puerta llamada, la hermosa, al día siguiente y sanó a un hombre lisiado de nacimiento. Todo el infierno se desató contra él. Así es. Put him in the jail and kept him there overnight. Right. Yes, sir. Put him in the prison and inner cell there. Because it's phenomenal. Lo metieron en la cárcel y lo tuvieron allí toda la noche. Sí, señor, lo pusieron en la cárcel, en la celda de más adentro, por causa de lo fenomenal. The devil said, I can't let this thing get started now, divine healing. If it do, then really will knock my props out from under me. That's right. El diablo dijo, no puedo permitir que esta cuestión comience ahora, la sanidad divina. Si lo hacen, ellos verdaderamente derribarán el apoyo que tengo. Así es. Pues yo podría ponerlos a dar vuelta con un poco de teología, de vez en cuando. Pero ciertamente que no puedo engañar esa cosa real que se manifiesta y el pueblo lo ve realizándose. Simplemente detendré esto antes de que ese otro grupo entre en la escena. He never stopped it then, he can't stop it now. That's right. God's gospel will move on and on and on and on. And when there is no more heaven, there's no more earth. That word would still remain the same. Él no lo detuvo en aquel entonces. Él no puede detenerlo ahora. Así es, el Evangelio de Dios seguirá avanzando y avanzando y avanzando y avanzando. Y cuando no haya más cielo ni más tierra, esa palabra seguirá siendo la misma. Amen. For heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. It can't pass away. That word is just as immortal as God himself. Amen. It can't pass away. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Ellas no pueden pasar. Esas palabras son tan inmortales como Dios mismo. Ellas no pueden pasar. I believe every word of it. All the things that Jesus was, he is now, always will be. Amen. Right? He's the same yesterday, today, and forever. Yo creo cada palabra de ella. Todo lo que Jesús fue, él es ahora. Y siempre será. Así es. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. The same Holy Ghost that fell on the day of Pentecost is the same Holy Ghost as today. I'll admit it's been tranced on, made fun of, misinterpreted, misrepresented, and everything else like that. Ask only the devil counterfeiting. Amen. El mismo Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés es el mismo Espíritu Santo de hoy. Admitiré que ha sido pisoteado, burlado, malinterpretado, tergiversado y todo lo demás. Eso solo es el diablo falsificando. But there's a real, genuine baptism of the Holy Spirit that brings the same results as they had on the day of Pentecost. Pero hay un bautismo real y genuino del Espíritu Santo que trae los mismos resultados que ellos tuvieron en el día de Pentecostés. Así es. Sure, the devil's got the old crow bait out there. I'll tell you the truth. Every time you see a scarecrow up, remember, there's something good around him. That's right. Sure. Seguro. El diablo tiene la vieja carnada para cuervos allá afuera. Les digo la verdad. Cada vez que vean un espantapájaros en pie, recuerden, hay algo bueno alrededor. Así es. Seguro. You don't see a scarecrow on old pineapples, I mean,
kids' apples out here. You get it on the big sweet trees where you see the scarecrow. Because they're wanting to scare away the devil, sticks every scarecrow around real good Holy Ghost religion that he can put around there. Ustedes no ven un espantapájaros en piñas viejas, o quiero decir al lado del naranjo de Luisiana. Se tiene debajo de los grandes árboles dulces, donde se ve el espantapájaros, porque ellos quieren ahuyentar. El diablo coloca cada espantapájaros alrededor de la buena religión genuina del Espíritu Santo, los que pueda colocar allí. Because right there lays Jesus Christ, the resurrected Son of God, with his immortal power. Amen. The same yesterday, today, and forever. Amen. Amen. That means so be it. Amen. Pues allí dentro está Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado, con su poder inmortal, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Eso significa que así sea. All right. Now we find out they put them in the inner prison the next morning, give them a good thrashing, and send them off. Muy bien. Ahora, vemos que los pusieron en el calabozo de más adentro. A la mañana siguiente les dieron unos buenos azotes y les dieron salida. Now we find Peter this morning standing up among them down here in the fourth chapter, and he said, "What are you, man of Israel, and you that dwell in Judea?" Ahora hallamos a Pedro, esta mañana de pie en medio de ellos, aquí abajo en el capítulo 4. Y él dijo, pues, varones israelitas, y vosotros que habitáis en Judea. Let this be known to you, Jesus of Nazareth, how he proved that he was a man of God. All the signs and wonders that God had done by him proved that he was a man of God. Esto os sea notorio, Jesús Nazareno, habiendo probado que él era un hombre de Dios. Todas las señales y prodigios que Dios había hecho por él demostraron que él era un hombre de Dios. And then he said, "You with wicked hands have crucified, slain the Prince of Life, who God raised up, and we're a witness of it. Said by faith in his name, this man's made whole." Ellos sabían que él era el hombre de Dios. Y luego él dijo, "Vosotros matasteis con manos de inicuos al autor de la vida, crucificándole a quien Dios ha resucitado. Y nosotros somos testigos de eso." Dijo, "Por la fe en su nombre, este hombre ha sido sanado." So if we're examined today for the good deeds that we've done, let it be known to you and all the house of Israel through the name of Jesus Christ, this man has been healed. Dijo, puesto que se nos interroga hoy acerca de los beneficios que hemos hecho, sea notorio a vosotros y a toda la casa de Israel que por el nombre de Jesucristo, este hombre ha sido sanado. When they question what religious group do they belong to? Under where was he ordained at? What cemetery did he come out of? Or something other like that. Where did this all come from? Where did you get your rights to do this? Cuando preguntaron a qué grupo religioso pertenecen ellos, dónde fueron ordenados, de qué cementerio salieron, o algo así. ¿De dónde salió todo esto? ¿De dónde sacaron el derecho para hacer esto? Show us what group you represent. So we go back to the elders and find out what you're doing this for. Muéstrenos a qué grupo representan para que podamos ir a los ancianos y averiguar ustedes por qué están haciendo esto. Yes, sir. We want to find out what church teaching this kind of heresy around here. Where are you from? Sí, señor. Queremos averiguar qué iglesia está enseñando esta clase de herejía por aquí. ¿De dónde son? Peter said, "In the name of Jesus Christ, through faith in his name, this man's made whole." Amen. And they couldn't say nothing about it because there stood the man in the nodding. Amen. 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 Pedro dijo, "En el nombre de Jesucristo, por la fe en su nombre, este hombre ha sido sanado. Amén." Y no pudieron decir nada al respecto porque allí estaba el hombre y lo conocían. Amén. Amén. Notice, look what he said here. Now, and this is the stone that was rejected of you builders. Fíjense, miren lo que él dijo aquí. Ahora, y este Jesús es la piedra que fue rechazada por vosotros, los edificadores. Neither is there salvation in any other name. For there's no other name under heaven given among men whereby you must be saved. Y en ningún otro nombre hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos.
Oh, the rejecting of the stone. The stone was rejected. Why? When they built the Solomon's temple, I want you to notice a very beautiful picture here. Ojo, el rechazo de la piedra. La piedra fue rechazada. ¿Por qué? Cuando edificaron el templo de Salomón. Quiero que noten un cuadro muy hermoso aquí. When they went to building Solomon's temple, the stones was cut out from one place and another place and another place. Some of them was cut this way and some that way. Cuando fueron a edificar el templo de Salomón, las piedras venían cortadas en una parte y otra parte y en otra parte. Algunas estaban cortadas así y otras de otra manera. But the Bible said that when they come together, it's taken 40 years of leave to erect the temple, and there wasn't a buzz of a saw or the sound of a hammer in 40 years. Pero la Biblia dice que cuando se juntaron, tomó 40 años, creo, para erigir el templo, y no hubo un ruido de alguna sierra ni el sonido de un martillo en 40 años. The stones going together, stone on stone. Only thing you had to do is smear a little mortar across it and set it down there. And it stuck stone by stone, stone by stone. Think of that. Las piedras se ajustaban. Piedra sobre piedra. Lo único que tenían que hacer era untar un poco de cemento y colocarlas allí. Y se pegaba. Piedra tras piedra. Piedra tras piedra. Piénselo. Now here's my idea of it, brother. When the that temple there represented the temple spiritual. The temple that we are now in. Ahora, esto es lo que yo creo que pasó, hermanos. Cuando el... Ese templo allí representaba el templo espiritual, el templo en el que estamos ahora. They come into the temple for their blessing. We are baptized into the temple of God, into the body of God, into the body of Jesus Christ. Ellos entraban al templo para recibir su bendición. Nosotros somos bautizados en el templo de Dios, en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Jesucristo. And we're in Christ by Holy Spirit baptism, 1 Corinthians 12. And there is therefore now no condemnation to them that's in Christ Jesus, amen. Romans 8:1, that walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen. They desire spiritual things. They don't care about the fleshly things. Y estamos en Cristo por el bautismo del Espíritu Santo, 1 Corintios 12. Y ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ellos desean las cosas espirituales, no se preocupan por las cosas carnales. My flesh doesn't suit you, my spirit says you're not. I'm your boss. Follow me. Amen. Amen. Mi carne dice, estoy demasiado cansado. Mi espíritu dice, no lo estás. Yo soy tu jefe. Sígueme. Amén. See a case out there, the doctor says, you know that case can't get well. That case is gone. I look at it, I say, that's right. But the Holy Ghost comes and gives a vision that it's going to get well. Ve un caso por ahí, y la doctora dice, usted sabe que ese caso no puede mejorar. Ese caso está perdido. La miro y digo, así es. Pero el Espíritu Santo viene y da una visión. Dice, se va a recuperar. Then I say, thus saith the Lord, the man will live. And we don't walk after the things of the flesh anymore. We walk after the things of the Spirit. Amen. Entonces yo digo así, dice el Señor, el varón vivirá. Y ya no andamos conforme a la carne. Andamos conforme a las cosas del Espíritu. Así es. Now, when these stones come together, they were cut out all over the world in different places. Ahora, cuando se juntaban estas piedras, ellas ya venían cortadas de alrededor del mundo, de diferentes lugares. The wood hauled down from the tall cedars of Lebanon, cut and brought down to Joppa by ox cart and on in by so forth by raft till they come to make the temple. La madera y el transportada desde los altos cedros del Líbano. Era cortada y llevada a Jope, en carreta de bueyes y lo demás, por balsa, hasta que llegaban para estar en el templo. But when they come together, no one wants you to notice. One stone was cut this way, another stone cut another way. Pero ya estando juntas, no, quiero que se fijen. Una piedra estaba cortada de esta manera, y otra piedra de otra manera.
Perhaps when the masons were cutting them, they might have argued and fussed and everything else. Quizás cuando los albañiles las estaban cortando, podrían haber discutido y peleado y todo lo demás. Like a bunch of preachers does today. I'm the Methodist. I'm the Church of God. Glory to God, I belong to the assemblies. I this. You keep fussing, but remember, if God is the one that's doing the cutting. Como un montón de predicadores hoy en día. Yo soy metodista. Yo soy de la Iglesia de Dios. Gloria a Dios. Yo pertenezco a las asambleas. Yo esto. Sigan discutiendo. Pero recuerden, es Dios quien hace el corte. And when this cut this way and one that way, they couldn't understand. But when they went to put it together, the whole thing is laying on the ground. Y cuando este corta de esta manera y otro de esa manera, ellos no podían entender. Pero cuando fueron a colocarla, todo estaba tirado en el suelo. And they put it block on block on block and didn't have to cut no more. Y ellos la pusieron bloque sobre bloque sobre bloque y no tuvieron que cortar más. I believe one of these glorious days when the United Confederation Church goes together and the new Pope is brought around the United States and put over there according to prophecy, then they'll form an image like unto the beast, and I tell you, the true Church of God will be thrown together. Yo creo que uno de estos días gloriosos, cuando esta confederación unida de la Iglesia se una y escojan al nuevo Papa de los Estados Unidos y sea colocado allá según la profecía, luego ellos formarán una imagen semejante a la bestia. Y yo les digo, la verdadera Iglesia de Dios será llevada a unirse. The real true believers are Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Nazarene, Pilgrim, Holiness, whatever they'll be, will go together, cemented by the love of God that'll make the body of the Lord Jesus Christ. Amen. All the believers and agnostics and shallow minded will be cast to one side. They'll go right on into the Confederation of Churches. Los verdaderos creyentes genuinos de la metodista, bautista, presbiteriana, pentecostal, nazarena, peregrina de santidad, lo que sean, se unirán y se cimentarán en el amor de Dios. Eso formará el cuerpo del Señor Jesucristo. Todos los creyentes, los agnósticos y los de mente superficial serán echados a un lado. Ellos entrarán directamente en la confederación de iglesias. Evangelical doctrine to do so. Y yo leí el otro día que incluso las asambleas de Dios entraron en la confederación de iglesias. Oh, vaya, tienen que negar su doctrina evangélica para hacerlo. That's right, and all their Pentecostal signs and wonders, principally, you have to deny that to be in the confederation of churches. Have to deny it, old fellow, to have prestige. Así es, y todas sus señales y prodigios pentecostales, sus principios, ellos tienen que negar eso para estar en la confederación de iglesias. Tienen que negarlo, oh hermano, para tener prestigio. Yo preferiría, como he dicho muchas veces, acostarme boca abajo y beber agua del río y comer galletas de soda y ser popular con Dios y ser siervo de Él, de Dios, que tener lo mejor que haya que este mundo da, si tuviera que ceder en mi fe en el Señor Jesucristo y su Biblia. I believe this is the infallible word of God and every word on His right. Yes, sir. Yo creo que esta es la palabra infalible de Dios y cada palabra es correcta. Sí, Señor. Now, we'll watch them there how they were doing. They were rejected, they come putting down their stones, and they come to a place and they found a funny looking stone. Ahora observaremos allí, adentro, cómo les estaba yendo. Ellos rechazaron. Ellos empezaron a poner sus piedras. Y de pronto encontraron una piedra de apariencia rara. They couldn't use that stone, said that stone's no good. And they kicked it off over the wheat pile somewhere. They couldn't use it, it looked funny. Ellos no pudieron usar esa piedra. Dijeron, esa piedra no sirve. Y la patearon sobre un montón de maleza en alguna parte. No pudieron usarla. Se veía rara. And they tried to put their building up, and they come around to a place and lay all the rocks and lay them down this way. They come to a place, they couldn't find out no stone and hit this corner.
y ellos trataron de levantar la edificación. Y llegaron a la vuelta a un lugar y colocaron todas las rocas, y las colocaron de esta manera. Llegaron a un lugar y no pudieron encontrar ninguna piedra para encajar esta esquina. They kept on building and building and building, and the building got so far it couldn't go no farther, for they needed a cornerstone. Siguieron edificando y edificando y edificando, y la edificación llegó al punto en que no podía continuar porque necesitaban una piedra angular. They looked through all the stones trying to find a cornerstone, but they couldn't find any. And the first thing you know, somebody went out in the weed pile, and the very stone they rejected was the chief cornerstone. Ellos buscaron entre todas las piedras intentando encontrar una piedra angular, pero no la encontraron. Y de repente alguien fue al montón de hierba, y la mismísima piedra que rechazaron era la principal piedra del ángulo. And that's what it is today, friends. Amen. The Methodist church is all right, the Baptist church is all right, the Presbyterian church, the Pentecostal, the Nazarene, the Pilgrim, the Holiness, whatever it may be, they're all right. Y eso es lo que sucede hoy, amigos. La iglesia metodista está bien, la iglesia bautista está bien, la iglesia presbiteriana, la pentecostal, la nazarena, la peregrina de santidad, lo que sea, todas están bien. But the thing of it is, brother, they're rejecting the real cornerstone. Pero el asunto es, hermano, que ellas están rechazando la verdadera piedra angular. That's why the gospel hasn't gone to all the world through powers and signs and demonstrations. It's because the denominations have cut out the very power of the phenomenal, saying the days of miracles is past. Es por eso que el Evangelio no ha ido por todo el mundo con poderes y señales y demostración. Es porque las denominaciones han cortado el poder mismo de lo fenomenal, diciendo los días de los milagros han pasado. There's no such a thing as divine healing. There's no such a thing as speaking with tongues. There's no such a thing as anything supernatural. That was for a day gone by. No existe tal cosa como la sanidad divina. No existe tal cosa como hablar en lenguas. No existe tal cosa como eso de lo sobrenatural. Eso fue para un día pasado. And you'll find out, brother, that every one of them that does that, they lay right up on the shelf as no more than organizations of lodges. Y usted se dará cuenta, hermano, que cada una de las que hacen eso han quedado en el estante. Ellas no son más que organizaciones de logias. They have a bunch of joiners, that's right. But the Bible said they have a form of godliness, but would deny the power thereof from such turn away. Tienen muchos miembros, así es. Pero la Biblia dice que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. A estos evita. But as churches they find out all these denominations have tried to build, they can't build on nothing less than Jesus Christ and righteousness. Pero como iglesias, se dan cuenta, todas estas denominaciones se han esforzado en edificar. Ellas no pueden edificar sobre nada menos que Jesucristo y la justicia. If you receive Jesus Christ, and the voice say, well, I've received Jesus. If you receive Jesus, you receive something that tells you that this word of God's inspired. Y si usted recibe a Jesucristo y dice que es locura, dice, oh, ya acepté a Jesús. Si usted acepta a Jesús, usted recibe algo que le dice que esta palabra de Dios es inspirada. And he's the same Lord Jesus tonight, performing and doing the very same things that he said he would do, or you haven't received the Lord Jesus. Amen. Y que él es el mismo Señor Jesús esta noche, realizando y haciendo las mismas cosas que él dijo que haría. O usted no ha recibido al Señor Jesús. You receive some theology, but not the Lord Jesus. For when Jesus comes into your heart, there's something happens that you believe everything God says. Usted ha aceptado alguna teología, pero no al Señor Jesús. Porque cuando Jesús entra en su corazón, algo sucede. Y es que usted cree todo lo que Dios dice. No solo eso, pero usted lo sabe. Todo el mundo se ha convertido. No solo eso, sino que usted sabe que eso es así. Todos los demonios del infierno no podrían arrebatárselo. Pues seguro, usted lo cree. Dios así lo ha dicho y eso concluye el asunto. Yeah. Lord, you right there,
Cuando es así, dice el Señor, usted deposita sus esperanzas allí mismo. ¡Viva buena! Usted lo cree de todos modos. Usted está listo para sellar su testimonio con su sangre en cualquier momento, porque usted cree que eso es la verdad. Usted sabe que eso es la verdad. Pues Dios así lo ha dicho. Y algo dentro de usted sabe que eso es la verdad. But now if you just come in from an educational standpoint, and, well, you might argue this and argue that and say this is not and that's not and we don't believe this and we don't believe that. Pero, bueno, si usted solo avanza desde un punto de vista educacional y pues usted podría discutir esto y discutir eso y decir esto no es y eso no es y nosotros no creemos esto y no creemos eso. You'll argue, you say, oh, well, I can't believe it's such as that. Perhaps you hit the same thing you all did on. Arguing against God. Why is it? Ustedes saben, discutir. Usted dice, oh, pues yo no puedo creer algo así. Quizás llegaron a lo mismo en New Albany esta noche, discutiendo en contra de Dios. ¿Por qué sucede eso? Listen a little farther and find out the prayer these people prayed. So why did the heathens rage? Yeah. And the people imagine a vain thing. Truly, Lord, of your son Jesus. And greater is thy church when they pray with one accord. Escuchen un poco más adelante y vean la oración que hicieron estas personas. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Verdaderamente, Señor, de tu Hijo Jesús, y concede a tus siervos cuando oraron unánimes. Dice, concede a tus siervos hablar la palabra de Dios con denuedo, mientras extiendes la mano de tu Hijo Jesús para sanar a los enfermos. Amén. Que Dios nos ayude a tener una reunión de oración así. Y cuando hubieron orado, el edificio en que estaban congregados tembló. Oh, man. Oh, vaya, eso es lo que necesitamos esta noche. Hombres y mujeres de un corazón y unánimes, como lo estaban ellos. Ellos no prestan atención a esto, o aquello, o a lo otro, sino que usted está completamente inmerso en Cristo Jesús. Mis esperanzas están edificadas sobre nada menos que en la sangre y la justicia de Jesús. Whether a sun comes up tomorrow, whether it doesn't, we bind ourselves together with the oath before God that we will serve the Lord Jesus and walk in His footsteps, regardless of the price. Then you'll find a church moving on. Amen. Ya sea que el sol salga mañana o no lo haga, nos unimos con un juramento delante de Dios de que serviremos al Señor Jesús y caminaremos en sus huellas, sin importar el precio. Entonces hallarán una iglesia en marcha. Amén. Neither is our salvation or any other name, for there is no other another name under heaven given among men whereby you must be saved. Dice, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podáis ser salvos. A certain little lady that comes to this church, she isn't a member here, she's a Methodist, but she loves us. Una cierta damita que viene a esta iglesia, ella no es un miembro aquí, ella es metodista, pero nos ama. And she comes to the church, and another lady said, where are you going to church? Call her up, I heard this. Said, where are you going to church? Said, I'm going up to the Brown Tabernacle. Y ella viene a la iglesia, y otra dama le dijo, ¿dónde vas a la iglesia? La llamó. Yo oí esto. Dijo, ¿dónde vas a la iglesia? Dijo, voy al tabernáculo Branham. She said, you mean to go up there and hear that kind of doctrine, be sitting under such as that? So what kind of doctrine? Ella dijo, ¿quieres decir que vas allá a escuchar esa clase de doctrina? ¿A sentarte bajo algo así? Dijo, ¿qué clase de doctrina? Well, they brag too much about Jesus. About baptizing.
and everything else. For the Bible said, my brother, there's no other name under heaven given among men whereby he might be saved. Certainly. Bueno, ellos se jactan demasiado de Jesús al bautizar usando su nombre en el bautismo, usando su nombre en todo lo demás. Pues la Biblia dice, hermanos míos, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos. Seguro. Déjeme decirle, hermano, no me gusta discutir, pero me gustaría ver a cualquier hombre, en cualquier lugar o momento, que por la Biblia demuestre que eso no es correcto. Así es. No matter what they say, you're crazy and everything else, doesn't make any difference. No importa lo que digan, usted está loco y todo lo demás, no importa. Standing in a bookstore the day where I was going to buy some books, and a lady said, I wouldn't have them on my shelf. El otro día estaba en una librería donde iba a comprar algunos libros. Y una señora dijo, yo no los tendría en mi estantería, no los vendo. Dijo una señora vino y los compró todos. Ella tenía 7 y esta señora los compró todos. Supongo que ella simplemente quería deshacerse de ellos. And there was, the subject came up about divine healing. There stood two Methodist preachers and Presbyterians. Y había, llegó el tema de la sanidad divina. Parados allí estaban dos predicadores metodistas y un presbiteriano. The Methodist preachers and Presbyterian preachers was taken up for me. He said, you're right. When I went to Levi Water 1, Brother Shower was standing present. At the same time, Brother Preach came at the same time. El predicador metodista y el presbiteriano me defendieron. Dijeron, usted tiene la razón. Cuando ya me iba, me pregunté que el hermano Shire estaba presente allí mismo. El hermano Creech entró en ese momento. Cuando todos comenzaron a retirarse y empezaron a moverse un poquito por allí, este predicador metodista se acercó y me puso sus manos sobre el hombro. He said, Brother Branham, when you was nothing but a kid, I come out on a horse you just climbed up on a pole working the pair of spurs on a dirty face. Él dijo, hermano Branham, cuando usted no era más que un muchachito, yo fui donde usted había subido un poste trabajando con un par de espuelas puestas y la cara sucia. Y dijo, yo sabía que usted enseñaba sanidad divina y mi pobre madre anciana acostada allí con una enfermedad del riñón no se recuperaría. She was laying dying, and you come in and took off your spurs and tools and knelt in the floor and prayed for my mother a week, and then the doctor pronounced her perfect well. Ella postrada, muriendo. Usted entró, se quitó las espuelas, las herramientas, se arrodilló en el suelo y oró por mi madre. Una semana después, el médico la declaró perfectamente sana. So that's been 23 years ago, and she's perfectly sound and well today. Amen. I don't care what it's my church or what it is, I believe. Dijo, eso fue hace 23 años y ella está en perfectas condiciones hoy. No me importa si es mi iglesia o lo que sea. Yo creo. Aleluya. Allí está. Upon this rock I'll build my church and the gates of hell can't prevail. Times may come and go and things may change, but the gospel of Jesus Christ will remain the same through all ceaseless ages. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Los tiempos vienen y se van, y las cosas pueden cambiar, pero el Evangelio de Jesucristo seguirá siendo el mismo a través de todos los siglos, sin fin. Upon this rock I'll build my church. What was that church? What rock was it? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era esa iglesia? ¿Qué roca era esa? Yes, the Catholic Church, they say, is a big rock laying there. The Catholic Church, the hierarchy sits on it tonight, upon this rock, giving powers out to other churches for giving sins. That'd be the Catholic definition. Usted le pregunta a la Iglesia Católica. Ellos dicen, era una gran roca que estaba allí. La Iglesia Católica, la jerarquía, se sienta en ella esta noche, sobre esta roca, dando poderes a otras iglesias, perdonando pecados. Eso según la definición católica. If you
come to find out, ask the Protestants, say, what was that rock? They say that was Jesus Christ was the rock. Oh, brother. Si usted sigue investigando, pregúntele al protestante. Dígale, ¿qué era esa roca? Ellos dirían, ese era Jesucristo. Esa es la roca. Oh, hermano. What did Jesus say about it? Peter said, who do you say? He said, who do you say I am? He wasn't talking by himself. He said, who do you say that I am? ¿Qué dijo Jesús acerca de eso? Pedro dijo, ¿quién dices tú? Él dijo, ¿quién dices tú que soy yo? Él no estaba hablando de sí mismo. Él dijo, ¿quién dices tú que soy yo? Some said you're Moses and some say you're Elijah. But who do you say? Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God. Unos dicen que eres Moisés y otros dicen que eres Elías. Pero ¿quién dices tú? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No tomaste la teología de algún hombre al respecto. No lo aprendiste en un seminario, sino mi Padre, que está en los cielos, te lo ha revelado. Y sobre esta roca, aleluya, ¿cuál roca? La revelación espiritual de Dios mismo que se manifiesta al individuo, aleluya. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Cada vez que un hombre realmente nace del Espíritu de Dios, desde la coronilla de su cabeza hasta las puntas de las uñas de los pies, él ha sido cambiado por el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Y sus propias ideas egoístas se han desvanecido. Y Dios tiene el control completo de ese hombre. Él creerá cada palabra escrita del Señor Jesucristo y la practicará. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Amén. Eso los haría sentir religiosos, ¿verdad? Seguro que sí. This is the stone that was set in all of you builders. And neither is there salvation in any other name than this name of the Lord Jesus. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Y en ningún otro nombre hay salvación, aparte de este nombre del Señor Jesús. Y la Biblia dice aquí que, sabiendo que eran del vulgo y sin letras. What school did they come from? A bunch of nitwits coming out there. Well, who's this bunch of illiterates unlearned? Well, the men don't even know their ABCs. ¿De qué escuela salieron? Un montón de torpes salieron allí. Pues, ¿quiénes son este montón de analfabetos, iletrados e indoctos? Pues, estos ni siquiera se saben el abecedario. Well, what's the language you're using? What kind of people is this? Well, what seminary did you come out of? You're Doctor Who. See? Bueno, miren el lenguaje que están usando. Head y haint y ain't y toad y fetch y perish. Modismos del registro informal americanos, traductor. ¿Qué clase de gente es esta? Pues, ¿de qué seminario han salido? ¿Usted es el doctor quién? ¿Ven? But they had to take knowledge of them. For they perceived that they had been with Jesus. That's the main thing, brother.
pero les reconocían, porque sabían que habían estado con Jesús. Eso es lo principal, hermano. If you know the Lord Jesus Christ and the power of His resurrection, I'd rather have it in your life. Así usted no distingue entre el café y el frijol partido, pero si usted conoce al Señor Jesucristo y el poder de su resurrección, yo prefiero tener eso que cualquier otra cosa. Sí, Señor. Oh, my God, anchor me there. Let me rest beneath the tree, where the fountain so free flows by, where the Lamb is the light, and the soul of the saved never dies. No, vaya, Dios, anclame allí. Déjame descansar debajo del árbol, donde la fuente tan libre fluye, donde el Cordero es la luz, y el alma de los salvos nunca muere. Let me anchor there. Oh, my, my. Let me sit down with the evergreen tree. Amen. When this life's journey is over. Déjame anclarme allí. Oh, vaya, vaya. Déjame sentarme junto al árbol de hoja perenne cuando el viaje de esta vida termine. Lord. Oh, cut not this world's vanity. Amen. That so rapidly decay, seek to gain those heavenly treasures. They will never pass away. Hallelujah. Oh, to God's unchanging hand. Amen. Oh, to His unchanging hand. Amen. Try. No codicies vanidades de este mundo tan atroz. Busca bienes celestiales que jamás perecerán en el incambiable Dios. Tomaos de su mano inmutable. Correcto. When this journey is completed, if to God you have been true, amen. And rapture, holy glory, your enraptured soul. Amen. Cuando cese tu jornada, y si fuiste fiel a Dios, un hogar tendrás en gloria, que tu alma arrebatada verá. One of these nights, or one of these mornings, or one of these middays, your soul's going to pull from your body like a tooth being extracted. Amen. You're a walking on criminal treads that might break through at any time. Una de estas noches, o una de estas mañanas, o uno de estos mediodías, su alma se va a desprender de su cuerpo, como cuando sacan un diente. Ustedes están caminando sobre hilos frágiles que pueden romperse en cualquier momento. But why are you here? Why do you care? Why he'll lift him up with his everlasting wings, he'll catch him when that soul breaks out of here. ¿Pero de qué me preocupo? ¿Qué le preocupa a usted? Pues él la levantará con sus alas eternas. Él la atrapará cuando esa alma salga de aquí. There will be someone standing at the end of the road. Amen. I'm out to bear him up and undergird him with his everlasting arms and take him down through the valley of the shadow of death to present him in her faultless and blameless before the Father. ¿Habrá alguien esperando al final del camino? Oh, para sostenerla y cuidarla con sus brazos eternos y la lleve a través del valle de sombra de muerte, para presentarla ya, impecable y sin mancha, delante del Padre. So why would we worry? Why would we care about what the world's got to say or what this or that, or as long as we got God's unchanging hand? Amen. What do we care for? Entonces, ¿por qué habríamos de preocuparnos? ¿Por qué habríamos de preocuparnos por lo que el mundo tiene que decir, o esto, aquello, lo otro? Mientras tengamos la mano inmutable de Dios en la nuestra, ¿de qué nos preocupamos? Let the people, let everybody, let men and women, let children, let everybody here who don't know the Lord Jesus Christ, give me a reason why you shouldn't serve him. Que las personas, que todos, que hombres y mujeres, que niños, que todos aquí que no conocen al Señor Jesucristo, me den una razón por la que no deberían servirle a Él. Give me a reason why that you wouldn't let this Christmas pass by without accepting the Lord Jesus Christ. Denme una razón por la que dejarían pasar esta Navidad sin aceptar al Señor Jesucristo. Stop thinking about this thing or that thing. Stop thinking about whether I should do this or do that.
I'm asking you one solid thing. Have you believed on the Lord Jesus Christ? Dejen de pensar en esta cosa o aquella cosa. Dejen de pensar en si debería hacer esto o aquello. Les estoy preguntando algo directo. ¿Han creído en el Señor Jesucristo? If you truly believe, I'll prove of the Bible that you have everlasting life and cannot perish. He that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life. Si verdaderamente creen, les demostraré por la Biblia que tienen vida eterna y no pueden perecer. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. When Jesus Christ spoke those words, when Peter spoke them on the day of Pentecost, when Jesus spoke them there in St. John 5, when he spoke all through the Bible. Cuando Jesucristo habló esas palabras, cuando Pedro las habló en el día de Pentecostés, cuando Jesús las habló aquí mismo en San Juan 5, cuando ellos hablaron a lo largo de la Biblia. Man has twisted it and mingled it and tried to do this with it and make this to bring up organizations and everything. Some of them said, yes, just believe that he's the Lord Jesus Christ and come in. That's all. El hombre la ha torcido y la ha mezclado y ha intentado hacer esto con ella y hacer esto para atraer organizaciones y todo. Algunos de ellos han dicho, sí, solo crean que Él es el Señor Jesucristo y entren, eso es todo. See the trick of the devil? One said, oh, brother, we got so happy, we shouted. See the trick of the devil? One said, we spoke with tongues and we know we got it. See the trick of the devil? Those things are all right, but it still isn't Christ. Amen. There you are. ¿Ven el truco del diablo? Uno dijo, oh, hermano, nos pusimos tan contentos, gritamos. ¿Ven el truco del diablo? Uno dijo, hablamos en lenguas y sabemos que lo tenemos. ¿Ven el truco del diablo? Esas cosas están bien, pero eso aún no es Cristo. Seguro que no. When a man's really thoroughly believed on the Lord Jesus Christ, he has everlasting life the minute he believes. Amen. Cuando un hombre realmente, completamente ha creído en el Señor Jesucristo, él tiene vida eterna en el momento en que cree. That's right. When you believe, your life will tell what you are. Your life will never overtake faith. Así es. Cuando usted cree, su vida dirá lo que usted es. Su vida. Y todo eso se llevará a cabo. All these things like shouting and rejoicing and speaking with tongues and healing the sick and all these other gifts and things, it'll not be because you've done that. It'll follow you with a true sign of God. Amen. Amen. Oh, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Other things will be added. Todas estas cosas, como gritar y regocijarse, y hablar en lenguas y sanar a los enfermos, y todos estos otros dones y cosas, no es que lo sean porque ustedes han hecho eso. Eso lo seguirá usted con una verdadera señal de Dios. ¿Ven? Oh, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. When I think of this failing world, and I look around and see a handwriting on the wall on every nation. I see the atomic bombs got the people shaking. When great rulers and things, you are to read what they say in the Pentagon about these things coming to pass. Cuando pienso en este mundo desfalleciente y miro alrededor y veo la escritura en la pared en cada nación, veo que las bombas atómicas tienen a las personas temblando. Cuando los grandes gobernantes y cosas, usted debería leer lo que dicen en el Pentágono acerca de estas cosas sucediendo. You are to see what this nation. Brother, let me tell you something. We put a big bowl front up, but right down at the core of this nation, they're frantically scared. Usted debería ver lo que esta nación. Hermano, déjeme decirle algo. Estamos poniendo una gran fachada de valentía cuando en lo profundo de esta nación están absolutamente asustados. Amen. You know what? Might as well admit the truth. And you've got a right to be scared. Ustedes lo saben. Más vale admitir la verdad. Y tienen motivo para estar asustados. There's only one person that has no right at all to be scared. That's a man or a woman that's born of the Spirit of God. Solo hay una persona que no tiene derecho en lo absoluto a estar asustada. Y es un hombre o una mujer que ha nacido del Espíritu de Dios. The atomic bomb is a heaven-bound ticket.
sir. Death can't do that for you, but a quick death is a quick glory. That's right. La bomba atómica es un boleto con destino al cielo para el creyente. ¡Aleluya! Sí, Señor. La muerte no puede hacer nada por usted más que una muerte rápida es una gloria rápida. Así es. This robe of flesh I'll drop and rise and seize the everlasting prize and shout while passing through the air, farewell, farewell, sweetheart. Amen. Este manto de carne dejaré. Y me levantaré y tomaré el premio eterno y exclamaré mientras cruzo por el aire, ¡adiós, adiós! Dulce hora de oración. ¡Gone! What will atomic bomb mean to these old gray-headed saints, a young man and woman again? ¡Nos iremos! ¿Qué significará una bomba atómica para estos ancianos santos de cabeza canosa? Un hombre y una mujer jóvenes de nuevo. What will the atomic bomb mean to these homes that all of us gone and they're left here alone? All the family together again. ¿Qué significará una bomba atómica para estos hogares cuando todos ya casi hayan partido y ellos han quedado solos aquí? Toda la familia reunida de nuevo. Amen. Glory to God, brother. Amen. Amen. What could you have any more greater than that? With the perfect assurance of your heart resting down in Calvary, that there's nothing in the world can stir you, change you, shake you. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué podría tener usted más grande que eso? Con la perfecta seguridad de que su corazón está descansando allá en el Calvario, que no hay nada en el mundo que pueda moverlo, cambiarlo, sacudirlo. You're in Christ Jesus, anchored away in the kingdom of God until the day of your redemption to be presented faultless before Him. Usted está en Cristo, Jesús, anclado allá en el reino de Dios, hasta el día de su redención, para ser presentado sin mancha delante de Él. Not what you've done. If I can just quit this, if I can just quit that, it's nothing that you've done. It's what He does for you. Amen. Do you believe with all your heart, with all your soul, with all your mind? No por lo que usted ha hecho. Si tan solo pudiera dejar esto, y tan solo pudiera dejar aquello. No es nada que usted haya hecho. Es lo que Él ha hecho por usted. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Con toda su alma? ¿Con toda su mente? When Peter was going to, Philip, when he's going to baptize him, he said, here's water, what hinders thee from being baptized? Cuando Pedro iba, o quiero decir, Felipe, cuando iba a bautizar al eunuco, él dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Philip said, wait a minute, if thou believest with all your heart, with all your soul, with all your mind, if you believe it, he said, I believe with all my heart, soul, and mind that Jesus Christ is the Son of God. Amen. Stop the chariot, down the water, baptize him. Pedro, Felipe dijo, espera un minuto. Si crees de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, si lo crees. Él dijo, creo con todo mi corazón, mi alma y mente, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Detuvo el carro, descendieron al agua, lo bautizó. And the Holy Ghost caught Philip out of his sight, he didn't even see no word, and took him through space for about 200 miles and set him down and started a revival again. Entonces el Espíritu Santo arrebató a Felipe de su vista, y él no le vio más, y lo llevó por el espacio como unas 200 millas, y lo sentó, y comenzó un avivamiento de nuevo. Amen. That's right. That's right. Oh, my, that God who lived in that day is the same God today. Así es. Correcto. Oh, vaya. Ese Dios que vivió en ese día es el mismo Dios hoy. I think of Paul out there on his ship that night. All hopes is gone to ever be saved. The little old ship was waterlogged and she was in her awful fix. All hopes, everybody give up. Paul sitting down in the gallery that night probably praying. Cuando pienso en Pablo allá afuera en la nave esa noche, sin ninguna esperanza de alguna vez estar a salvo, la vieja barquita estaba llena de agua y estaba en una condición terrible. Habían rendido toda esperanza, todos. Y Pablo estaba sentado allá abajo en la cocina de la nave esa noche, probablemente orando. The angel of the Lord comes and said, don't be afraid, Paul. Amen. Don't be afraid, for I will bring you before Caesar. You've got to testify there, and I'll give you everyone that sails with you. El ángel del Señor vino a él, dijo, no temas, Pablo.
No temas porque te llevaré ante César. Tienes que testificar allí. Y yo te he concedido a todos los que navegan contigo. I can see Paul over up there on the ship and shake his little hand to heart. Hallelujah! Yo puedo ver a Pablo correr allá arriba, en la nave, y agitar su pequeña mano y gritar, ¡Aleluya! All right, wait a minute, brothers, wait a minute! They said, oh, some man's done went so frantic he's lost his mind. There they are. And all the doctors of divinity come out to see what was the matter. Gritando, ¡esperen un minuto! Hermanos, ¡esperen un minuto! Ellos dijeron, oh, alguien está tan histérico que ha perdido la razón. Allí lo tienen, y todos los doctores de divinidad salieron para ver qué sucedía. Dijo, tengan buen ánimo. Dijeron, pobre hombre, se ha vuelto loco allí. Allí está, él ha estado ayunando por mucho tiempo. Él ha hecho todo esto, y ahora está a punto de enloquecer. Saying, don't you fear, Paul, but you must be brought before Caesar, and I'll lo, God give you all those who sail with you. Dijo, tengan buen ánimo, porque anoche ha estado conmigo el ángel de Dios a quien yo sirvo, diciendo, Pablo, no temas, pues es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. The high-bit the ship must be wrecked upon a certain island, for I see it in a vision. But I believe God. That it shall be just as he showed it to me. And it happened word by word. Amen. By word, just exactly. That's right. Dijo, pero la nave debe naufragar en cierta isla. Pues lo he visto en una visión. Porque yo le creo a Dios que será tal como él me lo ha mostrado. Y sucedió palabra por palabra por palabra. Exactamente. Así es. Now, they want you to notice a little something so you can see on the other side of the view of it. Look, when they let the bolts down and started to slip off, Paul said the only way that you can be saved is to remain on this boat. Ahora, entonces quiero que noten una cosita, para que puedan ver del otro lado, un cuadro de eso. Miren, cuando ellos soltaron los esquifes y empezaron a abandonar la nave, Pablo dijo, la única manera de sobrevivir es permanecer en esta nave. Amen. You had to do it according to thus saith the Lord. Amen. The Lord had given vision, but it had to be done according to His way. No tenía que hacerlo de acuerdo así, dice el Señor. El Señor había concedido una visión, pero tenía que hacerse conforme a su manera. And when God gives the pattern of the Holy Ghost Church, brother, and how to bring this thing out of chaos, you can have big fours and pentagons and everything you want to have. You can ordain churches and ministers and make theology and educate them. Y cuando Dios da un patrón de la Iglesia del Espíritu Santo, hermano, y cómo sacar esto del caos, pueden tener las cuatro potencias y pentágonos y todo lo que ustedes quieran tener. Pueden ordenar iglesias y ministros y hacer teología y educarlos. It'll never be done until the people come back again to God's eternal way and see the baptism of the Holy Spirit and go forth preaching with signs and wonders accompanying their ministry. Eso nunca funcionará hasta que el pueblo regrese de nuevo al camino eterno de Dios y reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y salgan predicando con señales y maravillas, acompañando su ministerio. It will never be done anything less than that. God's got the program, but you've got to come to the program. Eso nunca sucederá de otra manera. Dios tiene el programa, pero usted tiene que entrar al programa. Amen. Oh, God, help us tonight, brother. Help us tonight to believe that is my prayer. For our salvation and no other name but in the name of the Lord Jesus. Oh, Dios, ayúdanos esta noche. Hermano Neville, ayúdanos esta noche a creer. Eso es mi oración. Porque en ningún otro nombre hay salvación sino en el nombre del Señor Jesús. As we're approaching Christmas time, now and here the things are decorated all up at Santa Claus instead of Jesus. They don't even spell it anymore, X-M-A-S. They don't even spell Christ in Christmas anymore. Ahora, mientras nos acercamos a la época de la Navidad, y aquí las cosas están decoradas con Santa Claus en lugar de Jesús. Ya ni siquiera lo deletrean. X-M-A-S.
ya ni siquiera escriben Christ en Christmas. They, well, the people never even think about the birth or anything of Christ when it's really far. Only thing they think about is Santa Claus took its place. Ellos ponen, pues la gente ni siquiera piensa en el nacimiento o en nada de Cristo. Para lo que realmente es, en lo único que piensan es en Santa Claus, que tomó su lugar. Instead of rejoicing under the Spirit of God, they go out and get drunk and rejoice. See, that's what makes the difference. Y en vez de regocijarse en el Espíritu de Dios, ellos salen y se emborrachan y festejan. ¿Ven? Eso marca la diferencia. So, after all, brother, sister, I can't stop that. You can't stop it. God's Word said it would be that way. Man will be lovers of pleasure more than lovers of God. How are you going to break that down? Así que, después de todo, hermano, hermana, yo no puedo parar eso. Usted no puede pararlo. La palabra de Dios dijo que así sería. Los hombres serán amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cómo van a deshacer eso? Having a form of godliness. Everyone goes to church. Yes, sir. Having a form of godliness, but denying the power thereof from such turn away. Que tendrán apariencia de piedad. Cada uno de ellos va a la iglesia. Sí, señor. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. I'm so happy tonight, Christian friends, that I'm here with you tonight. I'm so happy that I've had the privilege of speaking to you with my heart, and my whole heart is wrapped in this message. Estoy tan contento en esta noche, amigo cristiano, de estar aquí con usted esta noche. Estoy tan contento de haber tenido el privilegio de hablar con usted de corazón. Y mi corazón está envuelto completamente en este mensaje. It's been there since the very day that God gave me the baptism of the Holy Ghost right here in Jeffersonville, Indiana. For I believed on His Son, Jesus Christ, and accepted Him out there in a low shed as my personal Savior. Lo he estado desde el mismo día en que Dios me dio el bautismo del Espíritu Santo, aquí mismo en Jeffersonville, Indiana, cuando creí en su Hijo, Jesucristo, y lo acepté aquí en un pequeño y viejo cobertizo como mi Salvador personal. And the Lord came down upon me that night and showed a light across that room, and I looked at it so scared I couldn't even move. Y el Señor descendió sobre mí esa noche y arrojó una luz a través de ese cuarto, y yo la miré tan asustado que no podía ni moverme. Now on old grass sack down, I don't know how I ever, I seen that light form across and something on that cross speaking at me. Me arrodillé en un viejo costal de pasto, allí abajo en la avenida Ohio, y vi esa luz formar una cruz, y algo en esa cruz me habló. Since that night, my hopes have been built on nothing less than the Word of God in Jesus Christ and righteousness. Desde esa noche, mis esperanzas han sido edificadas en nada menos que la palabra de Dios y Jesucristo y la justicia. Amen. That's where I believe with all my heart. Let go what come, what may. My hope still anchors right there. En eso es lo que creo con todo mi corazón. Pase lo que pase, mi esperanza sigue anclada justo allí. And I'm glad tonight to be sitting in a company like this that believes the same thing. Amen. Has received the same Lord Jesus Christ. Y me alegro esta noche de estar presente en una compañía como esta, que cree lo mismo, que ha recibido al mismo Señor Jesucristo. Through years, through many dangers, toils, and snares, I have already come. It's aged me, it's broke me, it's peeled me down. A través de los años, a través de muchos peligros, fatigas y trampas, he pasado. Me ha envejecido, me ha quebrantado, me ha desgastado. But it's grace that's brought me safe thus far. It's grace that'll keep me on. And we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We'll have no less days to sing God's praise than the hour we first begun. Oh, hallelujah. Pero ha sido gracia la que me ha traído a salvo hasta aquí. Su gracia me ayudará a continuar. Y cuando hayamos estado allí 10,000 años, brillantes, resplandeciendo como el sol, no tendremos ni un día menos para cantar alabanzas a Dios que cuando empezamos. When Daniel saw all the age of that, and he said, though they that do wicked shall do wickedly in the last days, but they that know their God shall do exploits. Amen. In the last days. Think of this, yes. You know what exploits is?
exploits of faithful performs signs and wonders. Cuando Daniel vio una visión de eso y dijo, aunque los que procedan impíamente procederán impíamente en los últimos días, pero los que conocen a su Dios harán proezas en los últimos días. Hablando de este tiempo, ¿saben lo que es proezas? Proezas de fe. Harán señales y maravillas. Pero los impíos continuarán procediendo impíamente. Dice, correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Pero dice, cierra el libro, oh Daniel, reposarás en tu heredad, pero te levantarás al fin de los días, y los entendidos enseñarán a Cristo a la multitud. Ellos resplandecerán como las estrellas del cielo a perpetua eternidad. 40 years it's broke me to pieces. 80 years maybe it's broke you to pieces. Maybe 30 years has made a different person out of you. Just a little snap of time like that. 40 años me han hecho pedazos. 80 años quizás lo hayan hecho a usted pedazos. Quizás 30 años han hecho de usted una persona diferente. Solo un poco de tiempo así. But did you ever look out at the morning star when she rises in the morning? Did you ever rise up early to look at her hanging out in the sky when she's a glistening and a shouting and rejoicing in the sky? ¿Pero alguna vez ha mirado la estrella de la mañana cuando se levanta en la mañana? ¿Alguna vez se ha levantado temprano a verla suspendida ya en los cielos cuando está reluciente y gritando y regocijándose en el cielo? She's never lost one speck of its beauty. It's just as bright and pretty as it was the day God hung it in its orbit. Ella nunca ha perdido una pizca de su belleza. Está tan resplandeciente y hermosa como el día en que Él la colocó. Dios la colocó en su órbita. It's never lost any of its sun, and it's been there through thousands times, thousands of years. And it's never lost its beauty. Ella nunca se salió de tiempo. Y ha estado allí por miles y miles de años, y nunca ha perdido su belleza. And the Bible says, they that turn many to righteousness shall outshine the stars forever and ever. Praise the Lord. Hallelujah. Brother, it's a good thing to be a preacher, actually. Yes, it is. It's a good thing to be a Christian. Y la Biblia dice, los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán más que las estrellas a perpetua eternidad. ¡Aleluya! Hermano, es algo bueno ser un predicador después de todo. ¿Verdad que sí? Sí, lo es. Es algo bueno ser un cristiano. Los tiempos pueden ser difíciles. Dios no ha prometido un lecho de rosas, pero ha prometido la suficiente gracia para cada prueba que le pueda golpear a usted. Así es. Sí, ciertamente. La gracia es suficiente. Not even a flower of flower that it is, but he's promised grace to overcome in every temptation. When the cross gets heavy, Christ promised to be with you. Yes, sir. No está en un lecho de rosas, pero él prometió gracia para vencer en cada tentación. Cuando la cruz se hace pesada, Cristo prometió estar con usted. Sí, Señor. Some glorious day when it's all over, we'll meet him in peace. God grant that every one of you will receive the same thing. Algún día glorioso, cuando todo termine, nos encontraremos con él en paz. Dios conceda que cada uno de ustedes reciba lo mismo. If there's an unbeliever here tonight, believe on the Lord Jesus Christ. In a minute you believe, God will give you the witness of it. He'll seal you into his kingdom forever. Si hay un incrédulo aquí esta noche, crea en el Señor Jesucristo, y al minuto en que usted cree, Dios le dará el testimonio de eso. Él lo sellará en su reino para siempre. If there's anything knocking at your heart and you feel it and you refuse to receive it, you'll be a miserable man and woman until you say, yes, Lord Jesus. Si hay algo llamando a su corazón y usted lo siente y se niega a recibirlo, usted será un hombre y una mujer miserable hasta que diga, sí, Señor Jesús. And may you, through this coming week,
this Christmas Yuletide as everybody's happy and singing one to another? Y que usted, en esta semana que viene, esta temporada navideña, mientras todos están felices y cantando unos a otros. May you with arms like singing of old, when that wonderful Christmas tide, when he walked down to the temple and with his strong arms, oh, picked up the Savior in his arms and embraced him. Said, Lord, let thy servant depart in peace. Amen. According to thy word, from my eyes to see your salvation. Que usted con brazos, como Simeón de antaño, cuando aquella maravillosa Navidad, cuando descendió al templo, y con sus brazos fuertes, levantó al Salvador en sus brazos y lo abrazó. Dijo, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. May you with arms of faith likewise this Christmas embrace not a Santa Claus, or not exchange a present, but may you invite and embrace in your heart with arms of faith the same Lord Jesus as Simeon held in his arms years ago. Ojalá que usted con brazos de fe, igualmente en esta Navidad, no abrace a un Santa Claus o no intercambie un regalo, sino que usted invite y abrace en su corazón con brazos de fe al mismo Señor Jesús que Simeón sostuvo en sus brazos hace años. And he'll bless you and give you eternal life. And you cannot perish because you've got the life of God in you. Amen. Y él le bendecirá y le dará vida eterna. Y usted no puede perecer porque tiene la vida de Dios en usted. You know what the word, not going to Greek things, that's to be talked amongst people who talk Greek things. We don't talk Greek things here. We talk Jesus Christ in this tabernacle. Amen. ¿Saben lo que la palabra, sin entrar en asuntos de griego? Eso es para que se hable entre personas que hablan asuntos de griego. Nosotros no hablamos cosas de griego aquí. Hablamos de Jesucristo en este tabernáculo. We don't come to swell in words here. We come here with knowing nothing but the power of the resurrection of Christ. But the very word, Greek word, means eternal life. No venimos con palabras infladas aquí. Venimos aquí sin conocer nada más que el poder de la resurrección de Cristo. Pero la palabra misma, la palabra griega, significa vida eterna. The same Greek word in the translation, I got the Hebrew and the Greek both. I studied it. I'm not a scholar in it. I just know a few words and something to help me out. When somebody goes to fussing, I know how to cut them off at it. La misma palabra griega en la traducción. Yo tengo el hebreo y el griego, ambos, y lo estudié. No soy un erudito en eso. Yo solo sé algunas palabras, solo algo para ayudarme. Cuando alguien va a discutir, sé cómo cortarle el paso. But when it comes to a place like this, when that same Greek word that speaks of God's life speaks of the same life that he gives you. Pero cuando se trata de un lugar como este, que cuando esa misma palabra griega que habla de la vida de Dios, habla de la misma vida que él le da a usted. And the both Greek words as the life of God or eternal life is pronounced zoe, zoe, zoe life. Y las dos palabras griegas y la vida de Dios o vida eterna se pronuncia zoe, Z-O-E, zoe, vida. And all that comes to me, I will give them zoe, my own life, will give them my own life, and they shall never perish, and I'll raise them up at the last day. Y a todos los que vengan a mí les daré zoe, mi propia vida, les daré mi propia vida, y nunca perecerán. Y yo los resucitaré en el día postrero. In other words, everyone that comes to me, I'll wrap him in me. Amen. And he'll become a part of me. En otras palabras, todo el que venga a mí, lo envolveré en mí. Amén. Y llegará a ser parte de mí. And he can no more die than I can die. For I'm immortal and can't die, and his soul's immortal and can't die. And I'll raise him up again at the last day. Amen. Amen. Y él no puede ya morir al igual que yo, porque yo soy inmortal y no puedo morir. Y su alma es inmortal y no puede morir. Y yo le resucitaré de nuevo en el día postrero. Vaya. Then that just makes us, when the old trials get hard, say, in me dwells the Spirit of God. There's no good thing in here but him that's in there. I'm not my own, I'm his. Entonces, eso nos prepara. Cuando esas pruebas se ponen duras, digan, en mí mora el Espíritu de Dios.
No hay nada bueno aquí adentro, sino Él que está allí. No soy de mi propiedad, soy de Él. I don't look for the things of the world, I look for Him. For my hopes is built on Him, someday I shall see Him. And that's all I long for, what I live for, is to bring people to Him. No busco las cosas del mundo, lo busco a Él, porque mis esperanzas están edificadas en Él. Algún día lo veré, y eso es todo lo que he anhelado. Para lo que vivo es para traer personas a Él. Shackles begin to drop off and start walking in the vision. God bless you. I hope that you believe with all your heart while we pray. Y les aseguro que los viejos grilletes comienzan a caer y usted empieza a caminar de nuevo otra vez. Dios les bendiga. Espero que crean con todo su corazón. Mientras oramos. Heavenly Father, we thank thee tonight for the blood of thy righteous Son, the Lord Jesus. I thank thee tonight for the Holy Ghost. And for the visitation of Him right here in this building and even right here now. Padre Celestial, te agradecemos esta noche por la sangre de tu justo Hijo, el Señor Jesús. Te agradezco esta noche por el Espíritu Santo y por la visitación de Él aquí mismo en este edificio e incluso aquí mismo ahora. The very Spirit according to the Word of God which is infallible and cannot fail. The same Spirit that raised Jesus from the grave is right here in our midst now. El mismo Espíritu, conforme a la palabra de Dios que es infalible y no puede fallar, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba, está aquí mismo en medio de nosotros ahora. God, may children in here that doesn't know you, may they accept it tonight and believe on the Lord Jesus Christ and have the everlasting life. Dios, que los hijos aquí que no te conocen puedan aceptarlo esta noche y crean en el Señor Jesucristo y tengan la vida eterna. Granted, may they believe unto everlasting life this very hour. Concede lo que ellos crean para vida eterna en esta misma hora. Heal the sick and afflicted. Remember the bereaved homes, Lord. Oh, God. They're standing around those caskets. Maybe the unsaved men and women. Sana a los enfermos y afligidos. Acuérdate de los hogares enlutados, Señor. Oh, Dios, y de pie alrededor de esos ataúdes. Y quizás hombres y mujeres que no son salvos. What can you say, knowing that the gospel's been preached right over them hundreds of times and hundreds of times? ¿Qué puede decir uno? Y sabiendo que el evangelio les fue predicado directamente a ellos cientos de veces y cientos de veces. Oh, Father, I pray that men and women here will get a vision tonight and realize that every one of us is mortal and we don't know what time that we may be called on to answer yonder at judgment. And to give an account for what we've done with Jesus Christ. Oh, Padre, yo oro que los hombres y las mujeres aquí reciban una visión esta noche y se den cuenta de que cada uno de nosotros es mortal y no sabemos a qué hora podemos ser llamados a responder allá en el juicio, a dar cuenta de lo que hemos hecho con Jesucristo. And then the case is closed, the book is closed, it's laying closed, and there's nothing can be done. We've judged ourselves by judging Him. Y entonces el caso está cerrado. El libro está cerrado. Se deja cerrado y no hay nada más que hacer. Nos hemos juzgado al juzgarlo a Él. Father, oh, search my heart tonight, Lord. Search me, said David, and try me, not only David, but I'll say the same thing. Padre, oh, examina mi corazón esta noche, Señor. Examíname, dijo David, y pruébame. No solo David, sino que yo digo lo mismo. If there be any wicked way in me, Lord, take it away, God. Don't let it linger around me, Lord. I don't want it. I don't want it, Father. Si hay en mí camino de perversidad, Señor, quítalo. Dios, no permitas que permanezca a mi alrededor, Señor. No lo quiero. Yo no lo quiero, Padre. Let it go not only for me, but for all these people who are here tonight who's heard me preaching, Father. I pray that if there be any wickedness, any sin in these people here, that you'll take it all away from them, Lord. Don't let it hang around these your children. Que se vaya, no solo para mí, sino para todas estas personas que están aquí esta noche, que me han oído predicar, Padre. Yo oro que si hay alguna maldad, algún pecado en estas personas aquí, que tú quites todo de ellos, Señor. No permitas que eso merodee alrededor de estos, tus hijos. God, keep it away and give them grace to overcome in every trial. Grant it, Lord. Dios, manténlo alejado. Dales gracia para vencer en cada prueba.
Concédelo, Señor. May the seed of God out of the basket now take root in the hearts of the people and grow unto everlasting life. These blessings we ask in Jesus Christ's name. Amen. Que la semilla de Dios que sale de la canasta ahora eche raíces en los corazones del pueblo y crezca hasta la vida eterna. Estas bendiciones las pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Oh, I want to verle, I want to look ver up al Salvador, there is su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. Voy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús, y luchando por traer almas a la luz. Varios encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé, por la fe, venceré aquí. Hoy yo quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo el afán, todo mi pesar. Oh, I want to sing some of these days. I think the Lord's going to let me sing some of these days. Oh, yo quiero cantar uno de estos días. Yo creo que el Señor me va a dejar cantar uno de estos días. Yes, when I get across the river. That's right, when I cross the other side. Maybe not on this side. I can't sing. But you know what song I want to sing? Sí, cuando cruce el río. Así es, cuando cruce al otro lado. Quizás no de este lado. No sé cantar. Pero ¿saben qué canción voy a cantar? There's nothing Hay between nada entre mi alma y el Salvador. Nada del sueño engañoso de este mundo. He renunciado a todo placer pecaminoso. Jesús es mío. Nada se interpone. Oh, vaya, entre mi alma y el Salvador. Nada del sueño engañoso de este mundo. He renunciado a todo placer pecaminoso. Jesús es mío. Nada se interpone. ¿Cuántos pueden cantar eso esta noche, como un testimonio, con la mano levantada? No hay nada entre mi alma y el Salvador. Nada del sueño engañoso de este mundo. He renunciado a todo placer pecaminoso. Jesús es mío. Nada se interpone. ¿No los hace sentirse eso maravillosamente? El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ya ha pasado de muerte a vida. Here we are tonight with our hands up saying, I have renounced those sinful pleasures. Jesus is mine. There's nothing between me. Aquí estamos esta noche con las manos levantadas, cantando. He renunciado a todo placer pecaminoso. Jesús es mío. Nada se interpone.
My job, my friends, my loved ones, my people, my wife, my children, anything there is up on this earth, no ma, whatever it is, nothing between my soul and the Savior. Ni mi trabajo, mis amigos, mis seres queridos, mi gente, mi esposa, mis hijos, cualquier cosa que haya en esta tierra, no importa lo que sea, nada está entre mi alma y el Salvador. Jesus is mine. There's nothing between us. All things are secondary. Isn't that marvelous? Jesús es mío. Nada se interpone. Todo lo demás es secundario. ¿No es eso maravilloso? Some of these mornings, when you hear somebody singing an amazing grace, how sweet the sound when you done crossed over the river, you know. Una de estas mañanas, cuando escuchen a alguien cantando un sublime gracia del Señor, ustedes habrán cruzado el río, ustedes saben. Got over there and done turned back to a young man and woman, meeting all your young folks there, you know, and your loved ones, your father and mother, shaking hands with them, saying, oh, mother, it's so good to see you again. Al llegar allá de nuevo como un hombre y una mujer jóvenes, encontrándose con todos sus familiares jóvenes allá, ustedes saben, y sus seres queridos, su padre y su madre, estrechándoles las manos, diciendo, oh, madre, qué bueno verte de nuevo. Well, here comes Brother John, here comes Brother Joe here. Well, look here, aren't we having a good time? Bueno, al mirar allá vendrá el hermano Juan. Aquí viene el hermano Joe. Bueno, mira esto, cómo lo estamos pasando bien. And way back over the hill over there somewhere, you hear somebody singing, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Y allá, a lo lejos, sobre la colina, en algún lugar, usted escuchará a alguien cantando, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Rock top the hill, look over, you see a little cabin over there in the corner? Brother Branham would be standing out there singing amazing grace. You say, well, glory to God, he got home, there he is, singing amazing grace. Corra a la cima de la colina y mire, usted verá una pequeña cabaña allá en la esquina. El hermano Branham estará de pie allí cantando, sublime gracia. Usted dirá, bueno, gloria a Dios, él llegó a casa. Allí está él cantando sublime gracia. ¡Oh, vaya! Sublime gracia del Señor, tan infeliz salvó, fui ciego. Hoy veo yo, perdido y en mí. Here, but by grace, way before the world was formed, God speaking to his angelic being, said, I'll have someone named William Branham preach the gospel. Fue por gracia, mucho antes que el mundo fuera formado. Dios, hablándoles a sus seres angelicales, dijo, tendré a alguien llamado William Branham que predicará el Evangelio. Gracias, mi Señor, temer mis dudas al viento. Oh, cuán precioso fue a mí ser. ¿Qué sigue? Me transformó. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo, porque Él a mí me amó. Yo no le abandonaré, yo no le abandonaré, yo no le abandonaré, porque Él a mí me amó. Tengo un Padre más allá
Tengo un Padre más allá. Tengo un Padre más allá. En aquel lugar. Algún día iré a verle. Algún día iré a verle. Algún día iré a verle. En aquel lugar. Qué tremendo tiempo será. Qué tremendo tiempo será. Qué tremendo tiempo será. En aquel lugar. Bueno, ese día podría ser mañana. Ese día podría ser mañana. Ese día podría ser mañana. En aquel lugar. ¿Verdad que será maravilloso? Me gusta, Padre. Mi Padre es rico en mansiones y tierras. Él tiene la riqueza del mundo en su mano, de rubíes y diamantes, de plata y oro. Sus cofres están llenos. Tiene riqueza por doquier. Soy un hijo del rey. Un hijo del rey. Jesús, mi salvador. Soy un hijo del rey. Carpa o cabaña, ¿qué importa? Un palacio me construyen allá. Aunque exiliado de mi hogar, aún puedo cantar. Gloria a Dios, soy el hijo del rey. Soy un hijo del rey. Soy un hijo del rey. Jesús, mi salvador. Soy un hijo del rey. Our heavenly Father, does our hearts remove and go him that was skinned by the Holy Spirit many, many years ago when brothers saw on his cup to me. Nuestro Padre Celestial, mientras nuestros corazones son conmovidos por estos viejos himnos, escritos por el Espíritu Santo hace muchos, muchos años, cuando los hermanos que se han ido captaron la visión. We love them. For they give us a solid foundation in these troubled times. Los amamos porque nos dan una base sólida a través de estos tiempos problemáticos. God grant tonight that all sin will be taken from us now. As we're entering Christmas time, take sin away, take sickness away, Lord. God bless the needy tonight, everywhere. For we ask in Jesus' name. Dios, concede esta noche que seamos ahora despojados de todo pecado. Mientras entramos en la época de Navidad, quita el pecado, quita la enfermedad, Señor. Dios bendice a los necesitados esta noche en todas partes, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Si hay personas ahora que quisieran acercarse al altar,
para ser ungidos y orar por ellos. Pueden venir mientras tarareamos este himno, Hijo del Rey, otra vez. ¿Ven? Si están de pie, en este lado.